Yo soy Luis Fernando, eso es Cerebrote. Hoy vamos a trabajar con Flip. Les vamos a poner tareas muy difíciles para que no las pasen. Flip viene como de mal genio, como cuando los profesores ponemos tareas así como que son tareas muy difíciles. Pero vamos a ver si somos capaces de hacerlas. Bienvenidos a todos. Me alegra muchísimo ver que nos ven desde Chiapas, desde Chiriquí, México, Paraguay, Barranquilla, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Panamá, ¡uy, qué belleza! Nicaragua. Es un sueño que estamos cumpliendo, podernos dar la mano con todos los profesores de Latinoamérica inicialmente y después en el mundo. Bien, hace 8 días y hace 15 días ya nos hemos reunido, ya hemos hablado de lo que es inicialmente que era Teams y un tema importante de llamadas que fue hace 15 días. Hace 8 días hablamos de lo que eran los canales y los equipos, hicimos una explicación interesante, alcanzamos a llegar a ver llamadas también y hoy vamos a hablar de tareas, vamos a hablar de cómo funcionan las tareas. Si las preguntas que tenemos son de otros temas, vamos a tratar de solucionarlas también. O sea, voy a hacerlo de tareas puntual, muy rápido, para que podamos avanzar en la solución de algunas otras dudas que tengamos con respecto a nuestro amigo Teams. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar por compartir la pantalla. Ya les di la bienvenida a todos. La idea inicial siempre es lo que yo les digo. Vamos a despegar y quiero que vean yo cómo organizo mi pantalla para que ustedes lo tengan clarísimo. ¿Bien? La pantalla se organiza de la siguiente forma, para que lo sepan. Yo sé que les va a servir muchísimo. Esta parte de la derecha es en donde vamos a trabajar ahorita, vamos a hacer un equipo y unas cosas importantes. Y esta parte de la izquierda es donde yo los estoy viendo a ustedes siempre. Siempre yo organizo mis ventanas así, para que ustedes no se vean a ustedes, sino ustedes vean solo eso. Cuando yo voy a compartir la pantalla, no le digo que comparta el escritorio completo. Le digo que comparta solo la ventana de la aplicación en la que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitirme que alguno de ustedes me esté levantando la mano, me esté viendo, me esté pidiendo permiso para entrar y no verlo. Entonces, siempre de los siempre, yo trabajo así como están viendo ustedes mis clases. A una parte de la pantalla están ustedes, sea Meet, sea Zoom, sea Teams, sea lo que estemos trabajando, porque mire, la gente sigue llegando, y a la otra parte de la pantalla, que es más o menos el 75%, estoy con la aplicación. Es decir, si aquí yo no tengo Teams, sino un video que les voy a mostrar, por ejemplo, entonces yo comparto la pestaña del video, ya les digo cómo, yo comparto la pestaña del video y siempre los estoy viendo a ustedes. Veo el chat, veo las personas y veo todo. Es fundamental que lo entendamos para empezar, porque si usted no lo hace así, es como si se volteara y le diera al tablero todo el tiempo la cara. O sea, usted siempre está mirando el tablero. Entonces, si usted mira siempre el tablero, en un salón, ¿qué puede pasar? Detrás no sabemos si nos están haciendo muecas, si nos están haciendo algo. Y no solo por eso, sino para darle más personalidad a la clase. Así yo sé si alguien me levanta la mano o si está mirando, ¿qué están pidiendo? ¿Listo? Bien. Este es un equipo que hicimos hace 8 días. Voy a dejar de compartir cómo estoy compartiendo para que vean lo que pasa cuando yo comparto solo el Teams. Yo voy a seguir viendo lo que ustedes están viendo aquí y ahorita les mando un pantallazo. Pero voy a compartir solo el Teams. ¿Por qué voy a compartir solo el Teams? Para que ustedes vean con más facilidad todo. Antes ustedes se veían a ustedes mismos también, ¿cierto? Ahoritica, ¿qué están viendo? ¿Quién me puede decir? Lilia, Yadira, Graciela, Don Luis. ¿Qué ven ahoritica con lo que acabo de compartir? ¿Se ven a ustedes o ven solo el Teams? Vemos Teams y nos vemos. ¿Se están viendo ustedes también? No. Pues solo el Teams. Usted lo ve, pero en la llamada que tenemos nosotros. Yo lo sigo viendo a ustedes. Entonces, fíjense, usted cuando comparte solo una ventana, el alumno, el aprendiz, el estudiante, que está al otro lado de la pantalla, solo ve lo que yo le quiero mostrar. Él no ve todo mi escritorio, para tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Bien, vamos a despegar entonces de una vez. Perdón, le voy a ir cerrando micrófono a quienes de pronto no estemos participando para facilitar la llegada del mensaje.
Listo. Este equipo que nosotros tenemos aquí en Profesores de Latinoamérica, lo hicimos hace unos días. La idea es que todos hagamos parte de ese equipo para poder colocar tareas. Pasos para colocar una tarea, pasos para trabajar en una tarea en Teams. Lo más importante es entender que debemos hacer parte de un equipo. Usted no puede poner tareas si no tiene un equipo previamente creado. Es decir, que si sus equipos están trabajando por salones o por materias, en esos equipos es donde puede colocar las tareas. ¿Listo? Las tareas se colocan al equipo, no a los canales. Lo vamos a revisar. Este es mi equipo de profes de Latinoamérica. ¿Bien? Yo aquí, hace 8 días, hice unos canales por países. Ahorita los vamos a hacer otra vez. Vamos a tratar de llenar rápidamente esto. Por eso les pedía desde dónde nos ven. Las tareas que están aquí arriba, fíjese que cuando yo pico canal, no me salen. No está la opción de tareas arriba. Pero cuando yo pico general, que es todo el equipo, sí está la opción arriba. Previo a esto, le quiero decir que en la creación del equipo, cuando usted los haga, debe verificar, crear un equipo, debe verificar que esta sea la opción que usted selecciona, una que se llama clase. Si su merced divino, por más que le mueva, no seleccionó clase de entrada, no se le activan las tareas, punto. ¿Por qué? Porque como Teams no es solo para clase, nosotros en Latinoamérica, más de 100 millones de personas lo estamos usando para clase, pero no es solo para clase, él sirve para otras cosas, como para comunidades de aprendizaje, para reuniones de profesores e inclusive para clubes y conversatorios o oficinas. Entonces, usted lo tiene que seleccionar como clase. Yo ya lo había seleccionado como clase y lo tengo aquí en Profes de Latinoamérica. ¿Listo? Como yo ya sé que no se las puedo poner a los canales, yo debo ser muy estratégico a la hora de colocar la tarea. Debo colocarla para todas aquellas personas que estén dentro de mi equipo. Por lo general, las tareas se le colocan a todo el salón, pero Teams nos da una opción para colocarlas personalizadas. Si usted quiere de pronto hacer un quiz adicional, si quiere hacer una herramienta de ganancia, como por ejemplo una rehabilitación o alguna cosa que puedan tener. Pico tareas. ¿Bien? Ahí está. Voy a empezar porque este está nuevecito. Pero antes de empezar, tengo que cargar la mayor cantidad de gente al equipo. Porque si yo no cargo la gente al equipo, ¿qué pasará si pongo la tarea sin cargar la gente al equipo y cargo la gente después? ¿Qué pasará? ¿Quién nos ayuda? Que los nuevos integrantes no... Los integrantes que se vayan sumando no van a alcanzar a ver la tarea, pues. Marco, eres lo máximo. Lilia y Marco, super cerebrotes. Fíjense, es una de las preguntas que más me hacen acerca de las tareas. Profe, mi estudiante no ve la tarea. Uy, qué raro. ¿Cómo que no la ve? No la ve. Él dice que no la ve y no la ve y no la ve y no la ve. Y obvio, cuando se colocó la tarea, se colocó desde la planeación del equipo, desde la planeación de las clases, y después se cargaron los estudiantes. Entonces, ninguno la va a ver excepto los que ya están cargados en el equipo. Hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Ya sabemos que para cargar gente al equipo, yo vengo, espérenme porque aquí sí les quiero mostrar algo súper agradable. Voy a tratar de cargar la mayor cantidad de gente a este equipo. Y esa mayor cantidad de gente van a ser ustedes. Voy a tratar de hacer un equipo gigante de toda Latinoamérica. Vamos a ver cómo nos va. Yo tengo acá una tabla de Excel con todos sus correos. Miren, acá están todos los correos que ustedes muy amablemente nos suministran. Teams no funciona si no es con una dirección de correo electrónico. O sea, no hay forma de anclarlo. Entonces yo voy a empezar a copiar estos correos allá. Sí, voy a copiarlos de a paqueticos a ver si me carga. Si no, me toca de a uno, pero vamos a ver si por paqueticos me sirve. Pico en general, pico los 3 puntitos que hay enfrente. Espérenme que creo que lo están viendo muy pequeño hoy. Ya ahí para los que tenemos gafitas como Flippin y yo. Y le digo administrar el equipo. Cuando yo le digo administrar el equipo, le digo agregar miembros.
y él me empieza a pedir a los alumnos y a los profesores, yo los voy a agregar como alumnos para que vivan la experiencia que vive el alumno. Y pego los correos. Se me demora un minutico, vamos a ver qué pasa. Me dice que no hay coincidencias. Entonces, me toca mirar dos alternativas. Uno, o los subo de a uno, por lo pronto, pues vamos a cargar unos y vamos a mirar qué pasa, porque como no los identifica de entrada, él tiene que buscar uno por uno, pero si son todos de su colegio, se copian y se pegan, y usted cuando hace una sola tabla, él los identifica todos de aire, porque la base de datos de su institución está. Aquí no me funciona por eso, entonces hay dos alternativas. Una, copiarlos uno a uno, ¿sí? Espéreme que llegó alguien. Una, copiarlos uno a uno, u otra, hacer un CBS como el que nos va a dar ahorita las tareas para poderlo hacer. ¿Bien? Entonces, como voy a copiar uno a uno y aquí tengo más de 200 personas inscritas, necesito que me escriban los que están aquí en la llamada, su correo electrónico con el que están trabajando ahorita, rápidamente ahí para copiarlo desde la actualidad y hacerlo con la gente que estamos aquí. Entonces, por favor, en el chat me regalan el correo electrónico y lo voy a agregar de inmediato al equipo, por favor. Mientras tanto, vamos leyendo qué nos escriben acá, desde Panamá. Buenos días, qué bien. Si estoy en videollamada con un grupo de alumnos y realizan una llamada desde otro equipo donde me incluyen, ¿me interrumpe la clase? No, Vic, no te interrumpe la clase. A ti te suena y tú eliges si contestas o no contestas. Es un celular, tal cual. Puedes dejar la otra llamada en espera si quieres, pero no hay problema. Bien, ahí le contestan. Usted tiene la opción de cancelar una nueva llamada. Perfecto. Nos dice que son varios grupos y están separados. Maravilloso. Cada grupo debe tener un horario distinto que no coincida para poder hacer las videollamadas. Sí, con un Teams usted solo puede hacer una llamada al tiempo para que no se trunquen. Si tiene dos o tres cuentas de Teams, pues ahí hay ya la solución. Listo. 30 segundos y los voy a agregar aquí rápidamente a mi equipo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Señor? Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, estamos aquí para querernos. Sí, en este caso cuando tenemos múltiples alumnos, en este caso más de, digamos, tenemos 30, 40, 50, sí. ¿No sería de pronto más fácil utilizar el código del equipo para de pronto que los clientes se agregan por el código? Sí, ya lo vamos a probar. Sí, espectacular. Voy a cargar unos pocos acá y les voy a mostrar ahorita con el código cómo se hace. La semana pasada lo hicimos y funcionó bien, ¿sí? Pero quiero darles las dos alternativas. La mejor es con los nombres, porque es que lo que yo hago cuando tengo un salón de clase es coger el listado y con el listado yo voy seleccionando si ya los agregué o no. Porque la opción que tú me dices, profe, que es brillantísima, ya la vamos a hacer, funciona, pero me toca después ponerme a revisar quiénes se agregaron o no. Y en una comunidad como la de Cerebro no hay problema, pero en tu colegio yo creo que sí hay problemas si metes de pronto algún papá en vez de algún niño, ¿sí? Entonces, listo. Acá voy a copiar hasta aquí los correos y les debe llegar una invitación a estas personas. Le voy a decir agregar. A muchos de ustedes les va a empezar a llegar una invitación a ser parte de un equipo que se llama Profesores de Latinoamérica. ¿Listo? Ya tenemos ahí más o menos 8 miembros. Llegué hasta moracatalina@gmail.com. El resto no es que los vaya a dejar por fuera. Voy a hacer la opción que me dijo el profe. Entonces, ¿de dónde saco esa opción? Pónganle mucho cuidado. Para este caso, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de muchas partes, que Dios quiera pueda llegar a tener 1 millón de usuarios, no sé, vamos a reventar los límites de Teams a ver hasta dónde nos da, pero es muy difícil que yo siga cargándolos uno a uno. En sus clases sí es su responsabilidad, porque usted es quien tiene el listado. Como yo no lo voy a seguir cargando uno a uno, y el maestro tiene toda la razón, yo vengo aquí a los tres puntitos de la derecha, a toda la esquina derecha, y le digo obtener vínculo del canal. ¿Bien? ¿Qué pasa con obtener el vínculo del canal? Que yo me cojo un código que me da Teams
y que me dice, hey amigo, aquí o acá usted lo puede tener. Yo los puedo agregar al canal o al equipo. Si usted los quiere que este canal mande alguna información y dentro del canal que se llama general, ellos vean algo especial, van a llegar directo acá. Si queremos agregar miembros al equipo, yo les puedo pasar el vínculo del equipo, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, yo tengo vínculo de canal y vínculo del equipo. Y este vínculo, yo le digo copiar, ¿cierto? ¿De dónde lo saqué? Frente al nombre del equipo, tengo tres puntitos y le digo obtener vínculo al equipo, lo copio, vengo acá y se los voy a pegar. Esperemos que funcione bien, hace 8 días funcionó, vamos a ver qué pasa. Por favor, a quienes no les haya llegado la invitación, bueno, quienes ya le llegó, igual los va a llevar al equipo, piquen ese vínculo que le acabo de pasar. Y yo voy a mirar, ahí les dice algo, nos van contando qué les dice para vivir la experiencia Teams, y yo voy a mirar qué pasa aquí en mi equipo. Ya todas estas personas están cargadas. ¿Bien? Entonces píquenlo y me cuentan de una vez. Acá me dice tal que en mi escuela tengo un correo que no es el mío con el que estoy ahora. ¿Me das con el que quieres que te agregue al correo de acá? Pero tú ya mirarás si lo trabajas con tu escuela o no. Si el correo que me vas a dar no has instalado ni descargado Teams ni nada, probablemente te pida que hagas una cuenta rápidamente. Totalmente gratuita. Bien, ¿qué sale cuando lo picaron? A mí sale la página totalmente. Perdón, doña Maribel, no la vi bien. Que está abierto, pero no me salió nada. ¿A alguien le salió algo? Me está cargando, a mí me está cargando en Teams. Abre la pantalla. Esperemos un segundito. Abre la Esperemos un segundito. No sale el grupo. ¿No aparece el grupo? Bien, vamos a mirar si aquí ya me llegó alguna invitación. Señora. Profe, la cuenta mía no ha sido compatible con la institucional, sí, más la personal no. Entonces no me deja entrar. Bien, entonces funciona. Hace 8 días nos funcionó con algunos. Y hoy no está funcionando con todos. El tema de los permisos con Teams y las cuentas es un problemoto. O sea, fíjense lo que nos pasa y les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros y nos pasa a todos. Cuando yo los agrego por correo, cargan. Y cuando no los agrego por correo, sino por el vínculo, no carga. En mis equipos de la universidad, cuando todos tienen mi dirección, me carga perfectamente. O sea, como en universidad es más fácil porque los niños ya están grandes, yo al inicio del semestre, que fue hace un mes, les escribí y les dije, por favor, este es el equipo que vamos a trabajar, les copié el vínculo y ya ellos solitos se agregaron. ¿Qué pasó? Que cuando después, les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar qué pasa cuando pasa eso. Yo les digo a ellos, ¿saben qué, compañeros? Vamos a agregarnos al vínculo. Entonces ellos se agregan y a mí, aquí en el equipo, yo pico en los tres puntitos donde dice administración del equipo, y aquí en la administración del equipo hay un botón que se llama solicitudes pendientes. Ahí me empieza a llegar todo el listado de Luis se quiere unir, Fernando se quiere unir, Tine se quiere unir, y yo aquí a la derecha le digo agregar, pero en este momento no funciona. Entonces vamos a cargar los que más podamos rápidamente, mientras tanto vamos aquí hablando. ¿Listo? Bien, a los que ya cargué les llegó la invitación ya. Fíjense que son de otras instituciones, de otros países, de otro mundo. Y estamos aquí súper felices todos en Teams. Ya les digo a quién ya cargué para que lo vayamos mirando. A Hilario Santos, a Mora Catalina, a Ide Cerejota, a Yadira, a Celtri,
a Gruap, a Iroka, a Eduardo y a Kele, R. Kelenita. Bien, entonces vamos a cargar. No me llegó. ¿No le llegaron? Y está ahí dentro de los correos que le hice. No. Bueno, ya le voy a copiar el resto. ¿Sí te llegó? Pero cuando se aceptar y dar permiso, no se cargó el equipo suyo. Bueno, espérenme, invitemos a 10 más y miramos qué pasa. Todo eso es lo que vivimos cuando invitamos a un externo. Pero vamos a hacerlo, ya que ya lo hicimos y funcionó súper, hiper bien. Ya me llegó la invitación. Sí, ahí lo voy agregando, les deben ir llegando invitaciones y me dicen porfa que les sale para que todos tengamos la misma experiencia. Gracias. Profe, yo he puesto otra dirección para que por favor me agregue con esa, porque aquella otra no funcionó. Muchísimo gusto. La que estén acá la voy a agregar rapidísimo. Cuenta institucional, ¿va a chocar abrir dos filas, una con mi personal y otra con la institucional? No, se va a abrir debajo de su el nombre de su institución, debajo se va a mostrar como invitado la otra cuenta. Ahorita nos muestran cómo le sale. Ya le digo cómo sale. Miren lo que me pasa acá. Yadira Abrego, arroba meduca, coma edu, coma pa. Miren que yo copio este correo y miren lo que pasa acá. Cuando yo le digo coma en vez de punto, él no lo va a identificar. ¿Y qué va a pasar? Que si yo tengo un CVS cargado con todos los datos, solo por ese correo mal escrito, me trunca
todo el seguimiento. Entonces es muy importante, y eso es lo que sufren los administradores. Cuando escriben una letra mal o una coma mal, daña todo el seguimiento de datos. Para tenerlo en cuenta, cuando los niños les mandan el correo o los papás lo mandan, mucha gente no tiene ni idea de cómo se escribe. Entonces, cuando no hay arroba, cuando hay coma en vez de punto y todo ese cuento, trunca todo el proceso. Ya vamos terminando aquí un minutico más y finalizamos. Perdón, una consulta, una pregunta. Señora. La invitación que nos llega de ahorita que usted nos está agregando, ¿llega al mismo Teams que ya tenemos instalado? No sé, porque si usted tiene el Teams abierto de otra cuenta y me dio otro correo, se le va a chocar. Debe tener abierto. ¿Tendría que crear otra cuenta? Tendría que crear una cuenta para ese Teams, para este correo electrónico. Ok. Gracias. Profesor Luis, de acá de Panamá, Nilsa. Yo tengo mi correo institucional, pero yo mandé mi correo de Outlook. Ajá. No importa. No importa, pero cuando te vaya a abrir, si quieres lo puedes abrir en línea, mejor no lo abras desde la aplicación descargada, porque te va a pedir desde la aplicación descargada que esa cuenta no la reconoce, porque la aplicación descargada siempre queda abierta con una cuenta que es la de tu colegio. Entonces, si tienes abierta la del colegio y no tienes abierta la del nombre que me pasaste ahorita, se truncan y te va a botar un error probablemente, muy probablemente. Si alguien ya lo hizo, pues nos dice. ¿Qué le recomiendo? Entro con la versión en línea. Con la versión en línea que tiene todos los permisos hechos ya, ¿sí? De esa forma usted avanza sin problema. Profesor, yo hice todos los pasos como usted dijo cuando yo tengo que agregar algún invitado. Y usted viera que no me lo acepta acá en la escuela. Tú le preguntaste al administrador de tu escuela si ustedes pueden agregar externos. No le he preguntado. ¿Tarea porque para esta semana? Sí, porque yo traté de hacerlo y no me lo permite. Entonces yo lo que hago es que yo lo agrego por la parte donde uno pone la hora y todo eso. Y no sé si ahí funciona. Y ahí yo los agrego. Hoy, empezar la clase así, empezar el taller así, no es perder el tiempo. Es que vivan lo que nos toca vivir, tanto alumnos como a profesores. Esto es un momento de empatía, porque es que nosotros peleamos con los papás por esto. Yo peleo muchísimo con los papás por esto. En el colegio de mi hija pelean muchísimo. Entonces, un día, que fue precisamente hace 15 días, les dije, venga, métanse y mire cómo me toca a mí. Si usted me manda el correo mal, señora, me molesta muchísimo porque yo no puedo hacer nada. Y resulta que es que estaba mandando el correo sin el arroba. Entonces, ya aquí terminamos esta semana todos los correos que se nos inscriban. No vamos a tener el problema porque apenas me lleguen, yo lo cargo automáticamente al grupo y listo. Pero hoy quería que vieran lo que pasa. Iba a haber correos. Aquí me preguntan que si todos los correos sirven. Yo personalmente, desde mi institución, los he podido cargar todos. Pero sé que algunos tienen problemitas y no sé por qué es. O sea, yo he cargado Gmail, yo he cargado Hotmail, yo he cargado Outlook. Y aquí, por ejemplo, este, que se llama Profe Mitch Aula México X, por ejemplo, que es un dominio aparte, también me lo está dejando cargar, miren. Es muy raro el correo que no me deja cargar, pero sé que hay instituciones que tienen prohibido eso por temas de seguridad. Entonces, el administrador dice, ¿sabe qué? Yo no voy a aceptar correos que no sean en el institucional, porque para eso nos desgastamos haciendo todo el trabajo. Sí, profesor Luis. Presente, maestro. Sí, buenos días a todos. Sí, hola, existe ese problema, el que estaba mencionando. Yo tengo Teams instalado en mi computadora con correo institucional
y tengo otros alumnos que son desde el primer semestre y se dieron de alta con otro correo. Yo traté de hacer esa situación de darlos de alta así como lo está haciendo usted y sí, me marca error. Entonces lo tengo que hacer desde la página web. Probablemente desde la página web. Y si está prohibido en su instituto, nada que hacer, maestro Fortino. O sea, si está prohibido desde la directriz de allá, porque ellos activan un chulito que dice permitir usuarios externos. Si no los permiten, como pasa en otra de las instituciones donde yo tengo Teams, no hay forma. Lo he hecho por todas las esquinas del mundo y no, no me deja, porque ellos no lo tienen habilitado. Gracias, muy amable. Listo. Bien, llegamos aquí al final de nuestra creación. Discúlpenme en esta media horita, pero fíjense el trabajo que hay que hacer ahora. Cada uno de ustedes va a quedar invitado, va a quedar trabajando aquí, va a quedar súper bien. Vamos a hacer una llamada desde allá a ver cómo es la experiencia de Teams. Necesito que, por favor, revisen el correo que me pasaron y si les llegó la invitación, la acepten para que se me vayan cargando aquí los miembros. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo así, mire. Pico los tres puntitos, administrar equipo. En este momento hay 52 miembros aquí. Yo lo veo así. O sea, para mí tenemos un equipazo de 52. Mejor dicho, le vamos a ganar a no sé cuál sea el mejor equipo. ¿Cuál es el mejor equipo de México, Miguel? ¿El Necaxa, las Chivas? ¿Cuál será? Maestro. ¿Cuál? Cruz Azul. Cruz Azul. Entonces, con este equipazo somos como el Cruz Azul. O sea, un mega equipo, ¿sí? Pero a mí me muestra que están todos estos. El Santo Laguna. A mí maestro, me muestra que están todos estos. Yo no sé si sí están. Cuénteme, ingeniero. Sí, acepté la invitación en correo electrónico, pero me pide ya en línea en la web que requiero permiso de usted. Ya no me deja pasar para la sala. Recontra recorcholi, no puede ser. Sí, perfecto. Me llegó la invitación que usted malamente me hizo, activé. Ajá. Entré a ti en la web y es un recuerdo que me dice que requiere permiso y le puedo hacerlo con el propietario de la persona del equipo. ¿Cómo es el correo? Me pasó lo mismo, me mandó al link y le di a aceptar, me pidió los permisos, me pregunta si lo quiere abrir con mi aplicación o con el web. Ya le di con mi aplicación y me abre la aplicación, pero no aparece ese nuevo equipo de maestros profesores de Latinoamérica. Edgar, pero la aplicación que tiene abierta, ¿la tiene con el mismo correo que me pasó? Así es. Trate, por favor, de darle otra vez clic, pero no lo abra con la aplicación, háblalo con la web, porfa, que fue lo que nos pasó hace 8 días. Ajá. A ver qué pasa. Profesor Luis, a mí me salió la invitación. Ajá. Me sale revisar permiso. Microsoft no comparte este recurso. Iniciar sesión en su nombre, leer su nombre, dirección, correo electrónico y foto, y me dice abajo aceptar. Listo, dale a aceptar y me dice si puedes entrar, porfa. Debe ser la misma cuenta, Nilsa, que me pasaste a mí ahorita. Si no, no hay forma. Esa fue la que yo le pasé. Sí, por eso. Ya me llevó a mi correo. Sí, pero lo que te seteas ahorita es con esa misma cuenta. Entonces, ay, miremos. Ahora sí me llevó de que, ay, pero me está entrando a la mía de la que tengo de escritorio. Pero se voy a darle. Entonces, miren, profes. Voy a darle la aplicación en la web. Sí, gracias, Nilsa. No puede. Profesor. Señora. A mí sí me abre el Teams, pero no me parece el equipo de profesores de Latinoamérica. Voy a escribirle a ver si le llega una notificación. Miren todo lo que pasa cuando yo creo equipos externos. Es un camello, es un trabajote. Hola a todos, bienvenidos. Este problema no les va a pasar a usted. Miren, por favor, si en la campanita de notificación les llegó algún correíto, algún mensajito, algo. ¿Sí? Ahorita voy a tirar una tarea a ver si les llega por tareas. Yadira, ¿no te llegó? ¿No te deja entrar? No, a mí me pasó lo mismo que al señor que habló antes, no me fijé quién era. Di todos los permisos, se abrió mi equipo, pero no me aparece el equipo. Ahorita me estoy intentando cargar en línea como usted había indicado. Cárgalo en la web. Sí. Aquí está nuestro amigo. Maestro Luis. Señora. Presente, ingeniero. Ya cargó, gracias, muy amable. Ya estoy en la web. Gracias. Profesor, a mí me lleva al equipo de mi escuela, aunque le diga web.
¿Y me llevas al team de mi centro educativo? Sí, a mí también. Y le di por la, entré por la web. Rima, ¿me puedes? Espera, espera un segundito. Edgar, ¿pudiste? No, no, profe, yo no pude entrar con el de la web. Ya entré por medio de web, pero no me aparece el equipo. Bueno, entonces, alguno que me... Profe. Yo ingresé con hecho, correo. Profesor, me apareció un mensaje donde decía que la invitación que estaba recibiendo no era parte de mi organización, como era como un mensaje de advertencia, y yo le puse sí. aceptar. Te tiene que dar, y sí. Ya me abre Teams, pero no me aparece el equipo. Entonces me hace miren lo que puede estar pasando. Mensaje Edgar. Que dice, parece que se hizo clic. Sale un mensaje que dice, parece que se hizo clic en un vínculo de una organización a la que no perteneces. Es correcto. Le debes dar sí, porque no perteneces a mi institución. Profe. Presente, maestro. Desde el cuadro, mira, para ingresar con el link que usted nos dice, tenemos que ingresar como usuario con nuestro correo electrónico y crear una contraseña. Y luego nos sale un nombre que dice el correo institucional de cada una de las instituciones y luego sale UPB y hay que dar en UPB para poder ingresar. Entonces a mí me permitió ahí. Por eso, espéreme, le voy a decir cómo es. ¿Quién, a quién de los que no le salió está en computador que me pueda compartir la pantalla un momentico, por favor? Ya dejé de compartir la mía. Profesor, con el permiso, desde Puerto Rico. Hola, Puerto Rico. Buenos días, Dios les bendiga mucho. Amén. Por ejemplo, en mi caso, en nuestra institución, el Departamento de Educación de Puerto Rico, no permite otros enlaces que no han sido adoptados por ellos. Yo lo que hice fue que entré rapidito y reactivé entonces mi cuenta personal para entrar, pero no sé si usted me pudo añadir. ¿Cuál es la suya personal? Cópiemela de nuevo acá, porfa. Alisobel, arroba. Cópiamela, porfa, para copiarla y pegarla aquí mientras revisamos lo otro. Necesito que alguien me comparta pantalla. Nilsa, ¿tú puedes compartirme pantalla, por favor? Porque es que... Sí, voy a compartir pantalla, pero me mandó a lo de mi escuela. Voy a compartir pantalla. Me mandó señor. Me mandó el pin de mi escuela. Y sí, no veo ya, que le miramos, ya miramos, todo eso nos pasa y les pasa a los estudiantes. Todo esto es un problema, por eso nos toca configurar de entrada súper bien todo. Walter. Le comparto. Gracias, compártame, Walter, por favor. Yo le iba a compartir, no sé. Ajá. Espere a ver, Walter. Si quiere, espéreme a Walter un momentico, Nilsa, y ya miramos, porque si el tuyo está obligándome a la institución, toca que me des el correo de la institución a ver si por ahí podemos. Ajá. Para quienes van llegando, gracias, les damos la bienvenida y les pedimos, por favor, que nos copien el correo electrónico para ver si podemos hacer un equipo entre todos. Walter, te esperamos para mirar qué es lo que creo que está pasando. Bueno, ¿no te sale ahí en el presentar ahora, sí? No. Pero Walter, espérame a verte nombro. No, pero aquí no tenemos problemas. Espérame. Walter. Mire. Luis Fernando Rosenberg de México. Hola, Rosenberg. ¿Quieres que compartan la pantalla? Sí, mírame, porfa tú, Rosenberg, si tú puedes, porque Walter me parece que no tiene el permiso, pero es raro porque aquí en mí todo el mundo puede compartir. ¿Por qué hacemos la llamada desde Meet para poder cerrar y abrir todo lo que vamos a hacer ahorita en Teams? Fíjense cómo es de complejo en Teams. Listo, gracias. Entonces ahí veo a toda esa gente bella. ¿Qué invitación te llegó, Rosenberg? Ya sí, pero no me deja, o sea, no me aparece el... Muestra el correo que te envié, muestra el correo de la invitación que te llegó y vamos a hacer el paso a paso. El correo ya lo hiciste en tu Teams, ahí, pica ahí. Ya le di clic. Ok. Antes Dígale. De que me apareciera esto, me mandaba a que se abriera con mi, o sea, con mi cuenta y mi... Y mi password, sí. Aunque ya lo tenía abierto en realidad con mi cuenta y mi password. Lo di, le pongo abrir. Dale.
y este es mi equipo, son mis equipos, pero no aparece. Ah, bueno, entonces mira, arriba al lado de tu foto dice Fundación Universidad de las Américas. Pica sí. En Fundación Universidad de las Américas. ¿Y si ves sí. Abajito? Sí. Mira si alguna de esas dos obedece a la que yo te invité. Pica no, porque son de otros. Yo trabajo. ¿Y este correo con el que tiene este Teams abierto es el mismo que me dio? ¿Estás segurísimo? Sí. Sí, sí, sí. Abrámoslo en la línea, porfa, Rosenberg. Volvamos al correo, por favor, anteriormente. Chicos, a todos les va a salir allá arriba el nombre. Debajo del nombre probablemente les salga UPB y ahí está nuestra invitación. Pique de nuevo ahí, a ser parte. ¿En donde dice Open Microsoft? Sí, sí, señor. Y ahí dígale cancelar. Okay. Sí, y dígale usar la aplicación web en su lugar. Yo ya pude, profesor, ahí luego te platico la novedad. ¡Ah! ¡Qué bien, Edgar! Vamos a poder todos. Esto es Cerebrote, esto es Latinoamérica y no hay nada que le quede grande a un profesor. No nos quedan grandes 40 chinos molestando en un salón. ¿Qué nos va a quedar grande esto? No se preocupen. ¿Ya está? ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí está. Es que no está actualizando con la versión de escritorio. Es de pronto en una hora, en media hora te llega. Vamos todos a hacer lo que hicimos con Rosenberg. Vamos a trabajar todos por hoy con la aplicación web en su lugar. No lo vamos a abrir desde Teams de escritorio, sino desde la aplicación web en su lugar. Damaris, ¿tú pudiste hacerlo? Rosenberg, gracias. Sí, sí pude hacerlo. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Quienes están en celular, ¿qué les aparece? A Damaris ya, ¿a quién más no le apareció? Yo estoy ahorita en celular, no estoy en la laptop. ¿Y cómo lo hiciste para que me soluciones aquí la pregunta, porfa, Edgar? Mira, lo que hice primeramente fue entrar por medio de web y me pregunta, pasa la advertencia de que el link que le acababa de dar clic no era de mi organización. Le di aceptar y siguió. Y después me apareció otra ventana de advertencia de algo relacionado con UPB. Me dice que si lo quiero aceptar o lo quiero cancelar, entonces ahí le doy aceptar. Ya entro en ambiente sitio web y ya puedo, ya me muestra ahora sí que eso formó parte del equipo, pero vi algo curioso, profesor, que no había visto antes. Me aparece como me crea una cuenta de invitado de, en este caso, E Flores UPB, ¿sí? Y aparte sí. Tengo un tutorial, mis otras dos cuentas de mi colegio, tengo la de sí. Alumnos, tengo la de Airy. Entonces tengo sí. La de alumnos, tengo la de Avis y luego me apareció UPB, como si ya tuviera tres cuentas y en esa UPB solamente me aparece el equipo de profesores Latinoamérica, no me mezcla los equipos de las otras cuentas. Bien, gracias Edgar, eso era lo que les quería decir. Cuando picamos allá arriba en el icono, cada cuenta de cada institución invitada es como cuando usted va a la otra institución. Entonces Edgar se vino a la Pontificia, que es mi universidad. Nosotros utilizamos en la Pontificia todos nuestros recursos. Entonces él entra como si fuera un invitado. Yo le doy un carnet y le digo, Edgar, mira, este es tu carnet como visitante, te vas a identificar, puedes tomar café, todo lo que quieras, dentro de la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, que es mi institución con la que estoy creando este momento. Entonces a todos les debe quedar igual. Deben buscar arriba en el icono del nombre de su instituto, buscar los otros que tiene. Rosenberg, por ejemplo, ahorita que nos mostró, tiene dos o tres. De donde lo han invitado va a salir ahí. ¿Qué está pasando? Que la aplicación no está cargando al tiempo que la web. Entonces, hagámoslo en la web, porfa, para no perder tiempo con eso. Y más tarde les actualizará la aplicación y les va a cargar ahí todo lo que diga UPB. Vamos a estar. ¿Bien? Buenos días, profe. Hola. Lo que yo hice para poder entrar a la aplicación de escritorio fue que me salí completamente de Teams, le di clic a la invitación que usted mandó al chat y me abrió la ventana para que yo volviera a ingresar mi contraseña. Le di ingresar mi contraseña y todo, y ya después ya estaba yo dentro del equipo, de su equipo de profesores de Latinoamérica. Excelente. Cerrar todo. Lo que pasa es que cuando cerramos todo y volvemos a abrir, se nos borra la actualización de las vistas, ya no podemos ver a los 49. Entonces nos toca otra vez volver a actualizar las vistas a 49, que lo vamos a hacer ahorita, para que lo podamos ver. Listo. Entonces vamos a trabajar desde allí. Yo voy a empezar a poner tareas, que es el trabajo de hoy. Vamos a poner tareas, usted la va a ver cómo le llega y yo se la voy a enviar. Los correos que todavía falten por cargar, los voy a cargar aquí en un minutito.
y continuamos de inmediato, porque la idea es que a todos les llegue la tarea. Hoy tengo un súper regalo para ustedes. Hoy es Día de Amor y Amistad en Colombia. ¿Quién está en Barranquilla? Mi colega, ¿cómo se llama eso? Mi coterránea, mi vecino. Por aquí vi a alguien de Colombia. ¿Quién está en Colombia? Bogotá, Maribel. Maribel, feliz Día de Amor y Amistad. ¿Cierto que hoy estamos celebrando Amor y Amistad aquí en Colombia? Sí, señor. Entonces les tengo sí, yo estoy en Colombia. Colombia. Feliz día. Entonces, ahorita les tengo un mega regalo para los que podamos. Listo. Entonces, para poder hacer las tareas, debemos verificar que nuestro alumno esté dentro del equipo. Cuando yo estoy dentro del equipo, puedo hacer la postura de tarea. Si no, no hay forma, para que lo tengan en cuenta. Mire todo el problema para poder colocarles una tarea a lo que tuvimos que hacer hoy, ¿sí? Ahora, si usted no ha entrado a la tarea nunca, a las tareas nunca, de pronto, como este equipo que es nuevo y no ha entrado a las tareas, toca configurar desde cero, pero se configura con un solo clic, no hay ningún problema. Al resto de compañeros, a los que estamos agregando, les va a llegar un correo de invitación, hacen lo mismo que estamos haciendo acá y ya está. Les va a llegar un correo de UPB, UPB es mi casa, mi universidad, institución, Universidad Pontificia Bolivariana desde Colombia, y pues bienvenidos todos cuando quieran por acá. Listo, vamos a hacerlo. Espérenme que me faltan dos correos y ya. Bernardo Paisano era la palabra que me había olvidado. Listo, y Catalina desde Barranquilla. Bien, ya se supone que están todos invitados. Quien falte, ahorita me cuenta. Voy a compartirles la experiencia Teams para que vean lo que voy a hacer. Vamos a seguir con la llamada en Meet mientras tanto. Y ahorita nos cambiamos para Teams y hacemos la llamada desde allá, que es súper agradable. Pero hagámosla acá para que nos quede toda la evidencia. Todos los micrófonos van a trabajar siempre con Meet. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bien. Yo ya tengo mi equipo creado. Yo ya tengo 65 hermosos profesores aquí puestos. Todos me salen como invitados, todos me cargan como invitados, no me cargan como miembros porque no son de mi institución. Si alguno solo fuera de mi institución, sería miembro, pero ahorita todos son invitados. En su instituto no va a pasar eso, va a pasar como esto. Va a pasar como esto, póngale cuidado tan agradable. Esta materia es la de ayer. Estas son mis clases normales, las que hemos grabado con mis compañeros. Y mire, todos me salen como miembros, no me salen como invitados. ¿Por qué son miembros y por qué son invitados? Porque son de mi institución. Entonces, todos ellos, yo puedo hacerlos propietarios o miembros. A ustedes no los puedo hacer propietarios porque son invitados. Yo le voy a dar un carnet de invitado para que se comporte dentro de mi colegio, dentro de mi universidad. ¿Listo? Profesores Latinoamérica. ¿Listo? Ya les había dicho, la bienvenida siempre me gusta darla con un anuncio. Nueva conversación, pico la A, pico aquí arribita, donde dice nueva conversación, y aquí en nueva conversación pico anuncio, y le digo bienvenidos, mis profes. Le voy a colocar una imagencita, que es un anuncio de estos, y acá vamos a investigar de todo lo referente a virtualidad para profesores. Cuando yo envío esto, yo ya les había dicho qué días, yo lo puedo publicar en varios canales, en caso tal de que esta sea una bienvenida y yo tenga 6 salones, yo no lo voy a escribir 6 veces. Yo simplemente pico aquí, publicar en varios canales, selecciono los canales en donde lo quiera publicar y le digo actualizar y enviar. A ustedes les va a llegar este mensaje tan hermoso, que es mucho más vistoso, mucho más grande, se llama anuncio. Quienes ya están en el equipo, pues pueden ver que ya les llegó. ¿Listo? Ahí ya llegó Julia, gracias Julia. Bien. En los otros equipos donde los compartí, están aquí también. Fíjese, pruebas, que está por acá. También sale el anuncio.
Hola, ¿cómo está? Ya. En el otro equipo también me sale el anuncio. Listo. Entonces ahí todos mis estudiantes, mis profesores, van a seguirnos saludando. Todas las personas tienen el chat habilitado. Miren esta belleza. Si usted hace un equipo con los correos que sea, mientras su institución lo tenga, todas las personas tienen el chat habilitado. Es una de las opciones que me preguntan. Profe, ¿por qué cuando yo invito a alguien a una llamada no le sale el chat? Porque si es invitado y no está dentro de tu equipo, o si es local y no está dentro de tu equipo, el chat está deshabilitado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos. Ahí ya hicieron llamadas de prueba. ¿Sí ve? Todo eso es lo que hacen los estudiantes. No se pongan bravos. Así somos. ¿Qué podemos hacer? Entonces nos van a sacar de llamada. Nos va, mire. Profe, ¿cómo hago para que no creen llamadas? Bueno, ahí está. Mire, ya habían creado una llamada de prueba acá. Súper bien. Ahora, voy hoy al apartado de tareas, que es el que me interesa hoy. Teams nos va a dar para muchos más talleres y mientras podamos hacerlo, vamos a estar aquí los sábados o no sé cuál día nos quede más fácil. La primera opción que me dice es, oiga, le voy a dar la bienvenida a tareas. Cree tareas y cuestionarios. Administre escalas de tiempos, agregue criterios de evaluación y más. ¿Empezar? Sí, señor, voy a empezar. Ya, quedó configurado. Ahora, ¿no te encantaría tener una pizarra en blanco? Crea tu primera tarea. Vamos a crear la primera tarea. Y la primera tarea es súper sencilla. Miren esto. Crear. Me sale tarea o cuestionario, una rayita y desde existente. Si su merced divino es de los que tiene ya tareas creadas y las repite, como muchos de nosotros, con crear una y multiplicarla, ahorita le enseño cómo lo hace, lo puede hacer. Vamos a probar hoy tarea y vamos a probar hoy cuestionario. ¿Listo? El que más me gusta a mí es el cuestionario porque es el de los quizzes. Entonces, les voy a hacer un quiz rápidamente hoy, rápidamente un quiz. Cuestionario, pico cuestionario. Y miren lo que pasa. Voy a cambiar mi configuración para que vean todo lo que pasa. Voy a cambiar aquí la pantalla para que vean todo lo que pasa cuando yo le digo cuestionario. Miren, crear cuestionario. Me abre todos los cuestionarios que yo haya hecho desde esta cuenta. Señor profesor, aquí no se crean los cuestionarios. Los cuestionarios los creamos desde el institucional, desde el Forms, que queda allá en el Outlook para su universidad o lo que sea. Desde allá lo voy a hacer. Entonces yo le voy a decir nuevo cuestionario. Aquí estos son dos que hice esta semana, dos cuisecitos rápido. Cuando usted lo crea, lo puede aplicar muy fácil para todos los salones porque ya queda aquí hecho. Yo le voy a decir que voy a hacer un nuevo cuestionario. Y miren a dónde me mandó. Me mandó a setearme. ¿Con quién me tengo que setear? Con UPB, porque es la cuenta con la que estoy ahorita. Mírenlo. Me va a crear un nuevo cuestionario. De Forms. Hay mucho por hablar, ustedes lo manejan mucho más que yo, ustedes hacen muchas previas en Forms, entonces yo solamente voy a colocar aquí, prueba, escribir una descripción, esta es la comunidad Cerebrote. Bien, agregar nuevo, voy a ampliarlo un poquito para que lo vean, agregar nuevo, ¿qué significa agregar nuevo? Todas las opciones de preguntas que yo tengo, Forms, y Google Forms son parecidos, pero no son iguales. Entonces, si tú los has hecho en Google Forms, aquí te va a quedar muy fácil. ¿Sí? Tengo opciones, tengo texto, tengo calificación y tengo fecha. ¿Qué son opciones? Voy a picar opciones. Opciones es cómo se llama el profesor de hoy. Entonces, opción 1, Luis Fernando. Opción 2, Carolina. Así son mis quizzes. Un día de eso los voy a invitar a clase. Es una locura. Fíjense que frente a él me sale un comentario en caso de que el usuario seleccione esta respuesta, ¿qué le va a salir? ¿Cierto? Y un chulito para marcar que esta es la respuesta correcta. Voy a utilizarlos los dos. Voy a marcar que yo soy Luis Fernando y a este
enfrente. Sería genial que fuera una profe, pero no es así. Punto. ¿Listo? Ahí está. Primera pregunta, ¿cómo se llama el profesor de hoy? Luis Fernando y Carolina. ¿Qué me faltó? Si acá yo quiero darle puntaje a esa pregunta, se la doy. Y cuando yo le doy puntaje, Teams califica solo los cuestionarios. Teams, no Forms. Teams. Esta pregunta va a costar 30% porque es muy fácil. Entonces, es una pregunta obligatoria de una sola respuesta con 30 puntos. Y voy a hacer otra que vale 70 puntos. Agregar nuevo. Opción. ¿Cómo se llama el canal del profesor? Aprendiendo con profesores. Los videos más cool. Todos somos uno. O cerebrote. Bien. Yo voy a seleccionar, no le digan a mis estudiantes que la respuesta es la D. No se lo digan, por favor. A estos no le voy a colocar retroalimentación para no demorarme. Y a esta pregunta le voy a dar 70 puntos. La primera me cuesta 30, la segunda me cuesta 70. Y también es obligatoria. Aquí, a la derecha, me sale el icono de imagen. Este icono de imagen me permite buscar en Bing. Bing es el Google de Microsoft. Buscar en OneDrive, que es mi disco duro desde donde estoy trabajando ahorita, que es la UPB, y cargar. Voy a cargar una miniatura cualquiera desde mi cerebro. Por ejemplo, esta. La pregunta sale enfrentada a una imagen, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llamaba el canal del profesor? Aquí lo va a ver. Pero ya me dieron ganas de poner otra. Eso de hacer quizzes es muy bonito. ¿Cómo me llamo yo, el personaje? Y voy a cargar a un gran amigo que yo sé que ustedes lo quieren mucho. Y lo tengo acá. ¿Cómo me llamo yo? Opción 1, Clark. 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 Tini. Flip. Rudy. O Bochas. Como ya hice otra pregunta, me toca que esta cueste 50, esta cueste 20, porque ahora es la más fácil, 50 y 20, 70, y 30, 100. Listo, ahí ya está. Ese es mi quiz de hoy, va a ser súper ganador. Ya está, ahora como ya está, me dice la prueba es de 100 puntos, y lo voy a lanzar, le digo compartir. Y me sale la copia por si lo quiero compartir como forms, aparte de como tarea. Por lo pronto yo le digo compartir y ya está. ¿Bien? Vuelvo a mi Teams. Ya lo hice. Mire que aquí me devolvió a cero. Entonces, le voy a decir crear cuestionario. Y en cuestionario, mírenla, papá, no los... Prueba cerebrote, la pico. Y le digo siguiente. Siempre debe tener primero el Forms creado desde la cuenta donde usted tiene el Teams. Si usted tiene otro Forms, como me pasa a mí, como soy estudiante de otra institución, no me sirve. Toca mirar cómo los copia y los pega acá, pero lo meten acá. Y esta es mi interfaz. Miren esta interfaz tan cómoda de manejar. Aquí la puedo guardar. ¿Para qué la guardo? Para asignarla más adelante. Aquí la puedo asignar, pero todavía no voy a asignarla, o la puedo eliminar, la puedo descartar. Aquí en las instrucciones no le voy a colocar nada. No, mentira, sí. Le voy a colocar, por favor, llenar el siguiente
formulario. Tiene 5 minutos. ¿Listo? Aquí está el formulario, perdón, el equipo donde lo voy a publicar, que es el de Profe Latinoamérica. Sí, así me va a salir, así se me va a ver, ustedes lo van a ver ahorita, sí. 100 puntos posibles, sí, perfecto. ¿A cuál asignar? A Profe Latinoamérica. Si su merced divino tiene muchos más equipos como yo, lo puede publicar en todos de una vez. Y es espectacular esto. Nosotros hicimos un video la semana antepasada y rompió los récords. Es increíble cómo usted tiene 6 materias que se llama química en 6 salones diferentes, en 6 equipos diferentes, y el mismo quiz le sirve para todos. ¿Qué tengo que hacer? Asignar a Pico y vengo y lo asigno a Prueba, que es mi canal en donde he hecho todo, y a Prueba 2. ¿Dónde está el otro? Mírelo, Prueba 2. Y ya. Aquí me sale que lo asigné a 3 clases. Aquí viene la magia. A todos los alumnos, entonces, él me dice, sí. Sí, a todos los alumnos porque están todas las selecciones. Si no estuvieran todas estas selecciones, sino solo Profes Latinoamérica, se me activa uno por uno el nombre de todos los alumnos. Ojo con esto. Usted puede colocarle una herramienta como una habilitación o una previa o un quiz solamente a 5 personas, no hay problema. Pica solo su canal y le dice que aquí en todos los alumnos no estén todos los alumnos, sino Arturo, Catalina, Damaris, y yo los voy chuleando. Yo lo voy a hacer ahorita a todos los alumnos. Y aquí viene lo más bonito. Ay, espere que están timbrando, qué pena, que no ha abierto la puerta. Permitir. Por eso quería hacer una pregunta. Ahí donde usted le dijo asignar, yo me ubico en el cuadro que sigue debajo de asignar para que me salgan todos los grupos que yo le doy clase. Donde asignará, dice, sí señora. Y me ubico en el cuadro, sí, que está abajo. Clic. Lo pica. Ajá. ¿Listo? Bien. Gracias. Aquí debajo me dice, oye, no asigne a los alumnos agregados a clase en el futuro. Es decir, no se le asigne a más gente, que era lo que decíamos ahorita. Si llega alguien después, que es la otra semana, aquí no se la va a asignar, pero yo le puedo decir en editar que sí, que se lo asigne a todos. Yo no se lo recomiendo, porque precisamente estos quizzes se hacen probablemente para saber quién está acá. Inclusive un quiz puede ser la asistencia, ¿cierto? Pero usted mirará qué lo hace. Yo lo voy a dejar así, en no asignar. La otra semana les haré otro quiz. Y aquí viene la fecha de vencimiento. Entonces, miren, fecha de vencimiento la voy a dejar para hoy mismo. Hora de vencimiento la voy a dejar para las 10:20 de la mañana. ¿Por qué para las 10:20? Para que hagamos un quiz. Hola. No me llegó el delineador de ceja, dice que se había agotado. Así que ahorita más tarde le mando el nuevo. Ya, eso también pasa en clase, que no llegan los delineadores de cejas. Listo. 10:20 para que ahorita lo hagan ustedes. Y la tarea se publicará de inmediato. Oiga, se permiten entregas con retrasos. Pique esto, porque es importantísimo. Si a usted le gusta lanzar la tarea desde hoy para un quiz que va a ser el martes, lo puede hacer acá, por programar. ¿Qué es programar? Que se activa a la hora que usted le dice y se cierra a la hora que usted le dice. Y lo otro, que es muy importante, es la fecha de cierre. Si yo no le activo esto, ellos, a pesar de que llegue el día de la entrega, pueden seguir entregando días después. Yo lo voy a forzar. ¿Fecha de cierre? Sí, señor, hoy. Hoy. El que no llegó, no llegó y no se va a ganar el premio que vamos a dar. ¿Listo? Listo. Me dice, ¿se publicarán las notificaciones de tareas de este canal? Sí, yo puedo decirle que se publiquen las notificaciones de tareas o que no. Yo le digo, sí, en estas tareas, listo, no hay problema. ¿Bien? Y lo voy a asignar. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo le digo asignar? Esta es una tarea de cuestionario. Póngale cuidado a lo que pasa. Él se demora un minutito mientras los busca a todos. Y les llega, tan hermoso, y les va a llegar ahorita una notificación. ¿Listo? En esa notificación, la vamos a esperar un segundito,
sale una robita arriba como un anuncio y me dice, oye, te dejaron una tarea. Ojo con ese equipo porque te dejaron una tarea a tus profes. ¿Bien? Esperemos a que llegue un momentico. A todos nos va a llegar. Les voy mostrando cómo llega. Por acá estaba. Acá está. Creo que es este. No. Acá está. Mírenlo. Llega así. Se llama segment, que es como tarea, y llega un iconito como estos. ¿Listo? Se supone que ahorita que los renderice todos, ya va a llegar. Bien. La otra tarea, esa la vamos a solucionar ahorita. Me va a tocar darle más tiempo por si se demora un poquitico en llegar. Voy a darle un poquito más de tiempo. Espere. Ah, bueno. Tareas. Resulta que es un quiz, pero no alcanza a llegar y de pronto les dejo muy poco tiempo. Dice que vence hoy, la pico. Y le voy a decir editar la tarea. Ustedes ahorita la van a ver como vista de alumno, entonces no me preocupa tanto vista de alumno. Le va a decir editar tarea y le voy a colocar que a las 10:30 se venza, no a las 10:20. Y vamos a ver cuánto se demora. ¿Por qué se está demorando? Porque como son correos de muchas partes, él tiene que buscar cómo le envía todo eso a ustedes. Bien, esta es la tarea número uno. Tarea número dos. Tareas. ¿Sabe que llegó alguien? Tareas. Y voy a crear otra tarea. Crear. Desde tarea como tal. ¿A qué llama Teams tarea? A un ejercicio en el que usted deba hacer una acción. Entonces, título de la tarea. Escribir una frase. Porque estoy en primaria. Instrucciones de la tarea. Es necesario que escriba una frase con la palabra canción. Canción puede ser al final o a lo largo de la frase. ¿Alguien me puede decir si ya les llegó algo? Yo ya vi aquí que me llegó. ¿Alguien? Ya, maestro. Sí, profe, ya llegó. Ya llegó. Listo. Entonces, espéreme tantico. Voy a traer agua. Sí, 5 minutos. Hágame ese quiz rapidito. Hágame ese quiz. Voy por agua. No me demoro. Hay el que pierda el quiz, Virgen Santísima. Todo Latinoamérica lo está viendo nada más y nada menos. Como el profe no está, pues soplémonos. Eso suele ocurrir cuando uno está en clase. Les pregunto, ¿él le envió al correo o creó un grupo? Es que yo acabo de... En Teams te aparece la tarea asignada. Pero yo no aparezco en el equipo Latinoamérica, profesor de Latinoamérica, no aparece. Acabo de... Miren que yo estoy tratando de entrar y a mí me mandas a mi cuenta de mi escuela porque yo mandé el correo de Gmail y a mí me manda es al team de mi escuela. A mí no me abrió la prueba. Y no me llegó. Pero él recogió ahorita una lista de asistencia, algo así, para enviar la información al... Él tomó correos. Sí, tenías que mandar tu correo en el chat. Pero yo lo he enviado. Yo ya voy a colocarlo de todas formas. Compañeros, observan ustedes el formulario. ¿Por qué no hay nada? No, a mí no me deja. No, aparece blanco. El formulario. A mí me llega un código.
Mire que a mí me llegó la invitación, yo le doy a abrir, pero no me sale el team de él, me sale el team de mi centro educativo y no puedo. Pero, ¿quién tiene el enlace para que me lo envíe, por favor, al chat? Le envío el enlace, le envío invitación. No, también envió el enlace. Él envió la invitación a los correos. Sí, había que darle el correo y él te da de alta en su equipo en Teams. Ah, por eso, hay que colocarle el correo en el chat. En el chat, ajá, y ahorita pedir que actualice ese chat. Ah, bueno. Pero... No me abre la prueba. Pero no abre la prueba. A mí me sale como un código. No, a mí me sale en blanco. Los que ya están en el quiz, ¿alguien me puede decir si ya están en el quiz? Yo no, a mí me aparece en blanco, no me da acceso al quiz. No, no deja abrir, no deja abrir. A todos nos deja abrir, pero sale como un código. A mí me sale en blanco. A mí me dice que no puede abrir. A mí tampoco me deja hacerlo, dice rechazó la conexión. Exacto, me sale igual, rechazó la conexión. Yo estoy por la web. Yo también. Es que están en por lo que. A mí me parece cargando. A mí me dice. Yo estoy en la plataforma, pero tampoco es la prueba. Pero veamos, ya ustedes pertenecen al equipo Profesores Latinoamérica. Sí. Ah, sí. O sea, ustedes van un paso adelante. Muy bien. Profesores, ven cómo. En el chat colocó un link para ver si nos podíamos unir por ese link y no. Él envió un link. ¿Cuál es el link? Él no ha mandado link, él mandó una invitación. Pero a mí no me está permitiendo entrar, me llevas a la escuela. ¿Cómo voy a encontrar el link de mi escuela? Y lo voy a volver a en el team de su escuela, debe buscar a ver si está el equipo de Profesores Latinoamérica. Voy a ver, voy a revisarlo. Bueno, doña Nilsa. Maestra Nilsa. Sí. Sí, le llegaron. Fíjese que yo no podía entrar, yo estoy ahorita en un celular y lo que hice fue cerrar toda la sesión. Y abrí otra vez la aplicación desde mi celular y agregué la cuenta con la que di ahorita y ya aparecí en Profesores de Latinoamérica porque me abría en la de mi escuela. Tuve que cerrar todo y agregar el correo que yo di ahorita y así ya aparecí. Ay, ¿para dónde? Yo no me parece. Cierra todo el todo. Hay que cerrar todo. Todo el team. Y volver a empezar, y si te pide la clave, volverla a dar. ¿Dónde se desconfigura todo lo que yo le tengo allí si yo le digo cerrar, que no quiero? No, no se desconfigura. Lo que pasa, compañeros, aquí, por ejemplo, es que el profesor no... ¿Será que el equipo del profesor dice retroalimentación? Lo que pasa es que cuando ingresó a asignar, él no nos habilitó para nosotros poder ver. Vieron que había dos puntitos ahí que nos enseñó. Entonces, ahí no nos habilitó para poder ingresar. Entonces, no vamos a poder ver la prueba. Acá a mí me sale algo que dice realimentación. ¿Él no mandó eso? No. Ay, no. Lo voy a tener que hacer desde el celular. Bueno. Ya volví. Ay, ¿qué pasó acá? Espéreme. No tenemos acceso al cuestionario. No puede ser posible. Profe, me sale un código. No podemos. Yo no estoy en el grupo, profesores latinoamericanos. Sale en blanco. ¿Sale en blanco? Espéreme a ver qué hicimos mal, porque aquí lo hice y pasó. Hay un profesor nuevo que lo entre en el grupo. Ya lo cargamos. Espéreme un momentito. Yo lo estoy haciendo desde celular y me sale como un código. Corcholis, les voy a compartir, porque algo hicimos mal y no debe ser así. Y yo alcancé a traer un café y les voy a compartir. Ahorita les comparto. Bien, entonces, aquí, espérenme a ver, tareas, prueba cerebrote. Editar tarea. ¿Será que no le compartió a todos? Dice, asignar a... Ah, sí, máquinas.
Creo que yo lo hice cuando les dije que iba a asignar a todos, tal vez debía haber cliqueado solamente alguno. Espéreme, la creamos otra vez. No sale que la asigne a todos. Espéreme a ver qué pasó. Tareas. Vamos a hacer rapidísimo. Crear. Tarea. Ah, perdón. Tarea. Crear. Cuestionario. Profe, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta con claro, respecto claro que a sí. eso? Claro. Pero no te permite reeditar, o sea, ahora usted va a crear la misma tarea, pero la que estaba ya antes, ¿no le permite reeditarla? Sí, ya la voy a mirar, pero no me salió la opción de todos, es que quiero mirar acá si se la asigné a todos los alumnos. Aquí dice todos los alumnos, espérenme un momentico, cambio esta fecha, porque todos los días lo hacemos. Ya, todos los días les hago los quizzes y súper bien. Vamos a dejarla hasta las 11 a ver qué pasa hoy con esto. Listo, todos los alumnos, asignar, publicar, sí, asignar. Les va a llegar otra ahoritica. Porque esta me dice que están todos asignados. Mira, vamos a ver la vista del alumno cómo está. Me dice 100 puntos posible. Ya llegó la nueva, si quieren mírenme porfa, si pueden hacer eso. Por favor, Luis Fernando, ¿me podría asignar al grupo Profesores Latinoamérica, sí, que no es todo? Juan, ¿cuál es su correo, Juan, porfa? juan.bedoya@antioquia, está en el chat. Listo, ya mismo, un minutito y lo cargo de una vez. Ese. Todavía no se abre el formulario, profesor. Recorcholis. Lo sigo viendo en blanco yo. Sí, igual. ¿Será porque son de otra institución? También al grupo. Igual no. Yo lo sigo viendo en blanco, no me permite abrir. ¿Quién más falta por el grupo? Escríbame acá, por favor. Yo, profesor, buenos días a todos, colegas. Hola. Feders, desde Feders y Vinto. @gmail. ¿Cómo es su nombre? Feders Vinto Martínez Delfín. Por eso, pero ¿cómo es su correo? Feders y Vinto. Feders y Vinto. @gmail.com. Buenos días a todos. Listo. Ya voy, buen día. Profe, ¿será que porque lo estoy viendo en celular? El cuestionario no. Me sale página no disponible. No, debe no, ser porque también. Ya sé qué pasó. Espéreme un momentico. ¿Sabe qué puede ser? No, es que como Forms no me deja pasar. Espéreme a ver si lo puedo compartir con todo el mundo del mundo real. Espere a ver. Profe, creo que tienes que indicar que vas a mandar el quiz a personas que no son de tu organización. Pero mira lo que me sale, profe. Me molestó, no lo tuve en cuenta ayer que preparé la clase de hoy. Mire lo que me dice: usuario con una cuenta profesional o educativa de Office 365, usuarios de mi organización que lo puedan ver y editar, usuarios específicos de mi organización que lo puedan ver y editar. No me sale la opción que me sale en Forms, que lo manda para todo el mundo. Cierto. En la parte superior, profe, de pronto. ¿Dónde vamos? Personas... Ahí. Más abajo. ¿Acá? Solo la... Ahí. Ah, este man, sí, es brillante. ¿Cómo se llama? Hola, le voy a tener un cariño. A Miguel. Miguel, de siempre, Miguel. Vea, lo siento, muchachos. Miren, a mí, pues, obviamente no me había pasado esto porque yo siempre lo hago en mi institución. Discúlpenme ahí la tarea. Lo vamos a asignar. Repita otra vez. Repita. ¿Señora? Hay que repetir la acción, por favor. Mira, es que resulta que Forms y Google... para sus formularios, cuando son cuentas educativas, cuando es la de Google o la de Microsoft, ellos no se lo dejan ver a todo el mundo. Ellos siempre están aquí activos. Solo las personas de mi organización pueden responder. ¿Qué me dijo ahorita Miguel? Tiene toda la razón. Cualquier usuario con este vínculo puede responder.
Yo no lo tengo que hacer porque siempre mis quizzes son para personas de mi organización, entonces no ha habido problema. Pero hoy, miren lo que nos pasó, y aquí como aprendemos todos, pues súper bien. Bien. Compartir. Y ahora, ¿pueden por favor picar? Espérenme, voy a eliminar una de las tareas. Pero le pregunto, Luis Fernando, ¿entramos como invitados de UPB o entramos con la cuenta de Teams que tengamos? No, tienes que entrar como invitado UPB porque si no entras allí, no te va a dejar ver mi equipo, el equipo de Profe Latinoamérica. Correcto, muy bien. Miren, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar una de las tareas para hacer la otra. Pico la tarea, le digo editar tarea y aquí salen las opciones que me preguntaba la profe. Aquí me sale, yo la puedo editar, prueba cerebrote para eliminar. Aquí me sale para dónde más la quiero mandar. Si la quiero abrir en Teams, ¿cómo se ve? Que fue lo mismo que vimos ahorita. Aquí me sale, perdón. Y aquí me sale una opción de eliminar. Yo puedo cambiar la hora y la fecha de vencimiento, que fue lo que pasó ahorita. Como no la había dejado tan pronta, entonces la voy a dejar. Voy a dejar la de las 11. Voy a dejar la de las 11. Y voy a eliminar la otra que tal vez ya se cerró. Entonces, tarea 10:30. Eliminar. Aquí me dice quién la vio, quién la entregó. Nadie la ha entregado porque no podía. Varios intentaron verla, pero no se pudo. Entonces, voy a eliminar esta. Editar tarea, eliminar. Si vuelven a picar en la tarea, todavía no les muestra. ¿Será que nos toca crearla de nuevo? Si vuelven a picar en esta prueba cerebrote, ¿ya les mostrará el formulario? Perdón, le pregunto. ¿Es en el equipo general de profesores de Latinoamérica o general? Sí, en general. Aquí no, en general. No, o sea, en el canal general. Sí, señor. ¿No lo muestra? No. Entonces vamos a crearlo de nuevo, porque se hizo la actualización después. Espérenme, verifico que esté bien. Cualquier usuario con vínculo puede responder, súper bien. Y acá, tarea. Crear, cuestionario. Prueba cerebrote, siguiente. Ojalá este sí. Y la vamos a dejar para las 11 de la mañana de hoy. 10:59 de hoy, Día de Memoria Mixta. Todos los alumnos a asignar. Profe, ¿no eliminó las otras dos? No la elimine. La voy a eliminar a continuación. Que es esta. Editar tarea, eliminar. Entonces miren que aquí me queda una asignada. Ahorita que le llegue el mensajito me empieza a decir aquí cuántas personas la pueden ver. Y hágame el favor y alguno me comparte, espéreme, dejo de compartir pantalla. Alguno compártame la pantalla de lo que le llegó, por favor, para ver. Ya me pareció. Qué bendición. Compártamela, porfa, que me da nervios todo esto, Dios mío. Sí. Me sigue apareciendo en blanco. A mí también, Fernando. La nueva asignación. Sí, de igual manera. A mí con el código. A mí igual, blanco. Uy, ¿ya la completaste? ¿Cómo lo hiciste para que nos enseñes, porfa? Mira, a mí me apareció ya. Estoy compartiendo pantalla, ¿se la están viendo? Sí. Ok, bueno, sí, yo lo que hice fue que le empecé a dar aquí a refresh. Acá arriba. Varias veces hasta que me apareció ya la pruebita. A mí me parece. Gracias, Edgar. Rima, ¿me puedes decir qué te sale, por favor? No, me sale en blanco, no me abre. Profe Luis, lo que aparece en la tarea asignada aparece la de las 9:59 que se vence. No aparece. No, debes actualizarla. Ya la actualicé y sigue apareciendo solamente la que dice vence hoy a las 9:59. Oye, me aparece en blanca, profe, todavía. Pero ya dice que la entregaste. ¿Dónde dice eso aquí de actualizar?
Espérame, yo hago algo acá. Dale, abrila. ¿Sí? ¿Tú ya lo habías podido ver ahorita? Te voy a abrir. Voy a poderle abrir en Teams, de repente es eso. Luis. Presente. Luis, habla Ricardo. Hola, Rick. Oye, ¿no habrá una situación, por ejemplo, aquí, entendemos que es la misma hora en Colombia que aquí en Chiapas? Ajá. Son las 10:33 de la mañana. No sé si algunos tengan ese problema que les metiste a las 10 y sea a las 11 en su casa. No sé, para lo de la tarea no, porque la tarea se adapta según el Teams como tú lo tengas configurado. Ah, ok. Yo pensé que podría ser porque a mí me parece como vencida. Pero acá los que estamos en Panamá y en Colombia no nos hable casi. ¿Qué me dijeron? Qué pena que escuché como a tres al tiempo. No lo puedo ver. Dios, no lo podemos ver. La tarea. No sé, Luis Fernando. Sí. A mí me pasó lo mismo con mis chicos, porque yo ya utilicé esta situación. Ajá. Entonces, en el momento de editar, de enviar las tareas, tenemos que editar. Usted no puso. Luis, no te oigo. Ah, ya. Entonces le decía que me pasó lo mismo a mí. ¿Sí? Cuando yo le agregué a mis muchachos una tarea. Ajá. Entonces ellos lo pudieron observar. Entonces, en el momento que nosotros editamos, ahí existe dos opciones, ¿verdad? Y usted le puso en el primero, parece que solamente no asignarlo. Entonces hay que ponerles en el otro para asignarlos a todos. Ahí pudieron observar mis chicos, no sé. Espere, Luis, espere, me dice cómo lo hacemos, porque todo eso es lo que nos toca. Siempre, cuando yo lo hago con mis correos institucionales, no pasa nada. O sea, siempre ya les voy a mostrar cómo salen las calificaciones. Es genial. ¿En dónde, Luis? Aquí estoy en la tarea. Ya. ¿Creo una nueva o en dónde la meto? No, solamente dé un clic sobre la tarea, abra la tarea. ¿Listo? Vamos a editar tarea. Ya, aquí abajito del formulario hay un editar para todos los miembros, no sé, por ¿acá? Ahí creo, parece que por ahí hay que editar ahí. Ahí le salió el otro, hace rato, eso. No, el otro es, más arribita. No le estoy viendo bien, por lo que... Eso, ahí. Ya, entonces ahí, denle en la segunda opción y te enviamos. Y actualizamos. Vamos a ver. Dios mío, qué bueno. Qué bueno esto. Ahí, solamente actualizar y ya está. Veamos ahora sí si nos abre a todos. Miremos, por favor, si en actualizar les sale. Mientras tanto, yo les muestro algo acá. Deben actualizar la tareita, ¿oyen? Aquí, en ver la tarea, aquí arribita, al lado de reunirse, deben picarle en actualizar para que él coja la nueva. A ver si es por eso. Tampoco así. Pero perdón, Luis Fernando, yo le pregunto, ¿había alguna pregunta en la prueba o no había pregunta? Sí, ya la hicimos, es un quiz. Es este quiz, profe, mírelo. Es este quiz. Espérenme un momentito y se lo muestro. Luis, a mí lo que me pasó con esos cuestionarios es que ¿sí? Si yo modifico el cuestionario, se tarda en cargarle el cambio. Y como ahí tú le cambiaste lo que todos los puede, de que cualquiera que tenga el link, como que vas a tener que en la tarea quitar el cuestionario y volverlo a poner. Sí, espérenme, hacemos uno nuevo con una sola pregunta rápido, porque si no nos vamos a quedar aquí patinando. Les garantizo algo, ya les muestro cómo se ve los de mi facultad, es perfecto, o sea, no tiene ningún problema. Hoy me imagino que Teams está aquí como diciendo, oiga, usted está tumbándonos porque me pagaron solo por una y ayer tiene muchos invitados. Bien, tareas. Crear tarea desde cuestionario. Vamos a hacer una tarea nueva. Nuevo cuestionario, me lanza un cuestionario, ojalá sí, agregar nuevo, opción, yo estoy en qué país,
Ese yo es yo, Luis Fernando. Y entonces aquí coloco Brasil, Noruega o Colombia. Le voy a dar 100 puntos, obligatoria. Y la que está bien es esta. Digamos que aquí le pongo la banderita de Colombia y bueno, todo el tema. Ahora vengo aquí a la configuración y en la configuración me dice mostrar resultados, sí. ¿Cualquier usuario con vínculo puede responder? Sí, cualquier usuario con vínculo puede responder. ¿Aceptar las respuestas? Sí, normal. Voy a moverle solo ahí para no moverle más cosas y le voy a decir listo, compartir. El compartir de acá es el guardar, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con Word y Excel. Cualquier usuario con vínculo puede resolver. Listo. Ahora voy a crear la tarea. Ouch. Tarea desde formulario. Desde cuestionario. Ojalá este sí. Siguiente. Y vamos a hacer lo que nos dicen los profes. Asignado a todos los alumnos. Le voy a picar aquí para ver si sí lo podemos hacer. Asignarlos a todos. Vamos a ver. Listo, a los que ahorita y a los de más adelante. No le voy a mover estos tiempos y asignar. Bien, ya les va a llegar. Mientras tanto, para que vean lo que preparábamos ayer para el taller de hoy, ayer hicimos un quiz importante para nuestros chicos. Fue muy sencillo. Y está acá. Ya vi que llegó ahí la configuración. Me avisan si alguien la puede ver, por favor, antes de mostrarles esto. Porque ya vi que llegó la tarea. La sigo viendo en blanco, profe. ¿La nueva? La nueva, sí. Ojalá que sí. La pregunta del país estaba en blanco, sigue no aparece nada. Sí, sigue sin aparecer. Miércoles. Bueno, ¿qué hicimos nosotros ayer? Esta. Ya ahorita miramos si se pudo, si no, ni modo. O esperemos que con el paso se pueda ir actualizando la tarea. Papel sencillo. Esta era la tarea. Señor. Sí, Raúl, mira, ¿por qué no nos compartes aquí en el chat de Meet el vínculo? Porque tú lo programaste con un vínculo. Sí. Y como somos invitados, puede que eso sea el problema. Entonces, sí, vamos a ver. Comparte el vínculo en el chat de Meet y a ver si podemos acceder. Sí, Raúl, ahí es. Lo que pasa es que por el chat me va a quedar la respuesta ya en el Forms y la idea de tareas es que me quede la calificación en tareas. Ya les muestro la diferencia, pero sí. Mira, porfa, si puedes entrar ahí, Raúl. Ya aparece. ¿Ya aparece? Sí. Sí, ya me aparece. Ya, inclusive. Bueno, llénenlo y ya les digo cuál es la diferencia y por qué no se lo quería pasar por aquí al principio. Miren, muchísimas gracias. Resulta que cuando yo les puse este ejercicio a los compañeros, a los chicos, ellos picaron acá. Aquí mismo en el Teams les abrió el formulario. Ellos picaron, respondieron y le dijeron enviar. En el celular se ve así y en el PC se ve así. Y cuando ellos lo hicieron, miren lo más bonito de todo. Para mí como profesor, todas las calificaciones, ¿sí ven a la derecha? Sí. Ya todos estos sacaron 100, este sacó 60, este no presentó. De una vez me los calificó de manera tal que yo ya... En ese formulario, para mis estudiantes, ya quedó calificado automáticamente. ¿Qué va a pasar con lo que estamos haciendo ahorita? Póngale mucho cuidado. Con lo que estamos haciendo ahorita, es que esta tarea, lo más agradable sería que se calificara acá. ¿Sí ve que está todos como sin presentar? Pero en mi Forms de mi página, ya veo 20 respuestas. ¿Sí ven las 20 respuestas? Sí. Ahora, ¿qué pasa con estas 20 respuestas? Que me toca abrir el Excel. Y tengo un problema gigantísimo, gigantirricísimo, de aquí a Júpiter. Miren. Yo no sé quién lo contestó. Entonces todos lo contestaron bien, pero no le puedo dar el premio ahorita a ninguno. ¿Sí ven por qué? Porque cuando yo hago esto a manera de ese formulario, me está diciendo, oye, lo respondieron 20. ¿Sí? Sacó 100 puntos, pero yo no sé quién es.
Entonces, la única, profe, es que dentro de las preguntas del examen, exacto, tu pregunta es el nombre y el apellido, que no tenga valor esa pregunta, y de esa manera te aparece como un campo, ajá, llenado. O que me cojan en una lista de opciones el nombre, o que me agreguen el correo y colocarlo obligatorio. Si no me pasa su correo, no, ¿sí? O el nombre, tu nombre y no. Porque el problema también es que cuando lo hago así, se genera mucha copia. O sea, ellos probablemente, cualquiera con el vínculo puede resolver a nombre mío. Entonces, la idea es evitar eso, y Teams lo hace muy bien. Miren, miren la diferencia. Igual lo estamos haciendo. Aquí yo no los tengo calificados. Aquí yo no tengo la tabla de Excel. Aquí yo no tengo cómo se calificaron. Pero acá, en la tarea que yo les pongo a mis estudiantes, que ustedes lo van a poder hacer porque todos tienen correo institucional, si tienen en un equipo uno o dos que no tengan institucional, es más manejable. Pero aquí yo lo tengo todos con institucional. Entonces, en las tareas, miren, todos ya se calificaron solos. Ya se calificaron solos. Si yo vengo a ver las notas, él solito, yo no he tocado esto, esto lo llenaron ellos ayer y me lo subieron. Mire, las notas ya me las entregó solito. ¿Sí ven tan bonito? Y es la idea de las tareas, que se califiquen solas o que yo les ponga calificación, como la que vamos a ver a continuación, pero que yo lo pueda guardar acá. ¿Qué problemas tenemos con los formularios? Y esto es para todos. Cuando los formularios no obligan a trabajar dentro de la institución, sufrimos bastante porque no sabemos realmente el nombre de quién es, y es muy difícil. Colocar esas notas así es muy difícil. A mí me parece que es mejor por este ladito. Pero bueno, ya lo van a probar ustedes esta semana, me dicen si les funciona. Si es todos con el correo de su institución, va a funcionar súper bien. Ahora, viene la otra tarea. La otra tarea, espéreme, y la compartimos acá, que les quería compartir el día de hoy, es la tarea con recursos. Esa tarea con recursos es esta. Vamos a ver si esta sí me deja entregarla. Profesores Latinoamérica. Tareas. En tareas voy a asignar una creación nueva que se llame tarea. Ya lo habíamos visto ahorita. Aquí lo que vamos a hacer es tarea de una frase. Y acá escriba una frase con la palabra profesor. 100 puntos. Y aquí viene. Yo le puedo agregar criterios de evaluación. ¿Qué es criterios de evaluación? Que él revise cuál es la famosa rúbrica por la que yo lo voy a medir. Entonces, un criterio es ortografía, un criterio es nivel de redacción, entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahorita no se la voy a cargar, ya son tareas avanzadas, tendríamos que ver primero rúbricas de evaluación para después hacer esto, y en eso ustedes son mucho más duros que yo. Pero se puede hacer. ¿Qué le voy a decir? Que se lo voy a asignar a todos. Voy a activar aquí lo que el tocayo me dijo y tiene toda la razón, lo voy a dejar listo. Se la voy a dejar hasta mañana, domingo, a las 11 de la noche. Y, ojo con esto, aquí abajito dice agregar recursos. Yo en agregar recursos tengo una ventana nueva encima. Si la alcanzan a ver, que me dicen que yo puedo agregar desde OneDrive, que puedo agregar desde blog de notas, que puedo agregar vínculo. Entonces, sí. Yo cargo desde OneDrive cualquiera de las tablas que yo tengo. Por ejemplo, voy a revisar este formato Canvas de una tarea que pedí y lo voy a adjuntar. Esto es desde mi OneDrive. OneDrive es la nube, el disco duro de mi institución. Voy a agregar otro recurso. Este otro recurso va a ser un archivo nuevo. Si en el archivo nuevo usted le coloca nuevo, él solo le va a identificar los programas que son amigos, vecinos o hermanos de Microsoft. Solo está Word, solo está PowerPoint, solo está Excel. Si quiere cargar un archivo diferente, como una imagen, por ejemplo, debe picar aquí abajo. Cargar desde el dispositivo, y voy a cargar a mi amigo, a mi amiguito Clark. Abrir,
y lo empieza a cargar. ¿Listo? Listo. Mire, ya cargó un Word y cargó... Ah, bueno, esto es un Illustrator, es un formato de Illustrator. Espérenme, lo elimino porque voy a cargar era la imagen. Cargar desde archivo y es la imagen PNG. Abrir. Ya se la voy a asignar y me dicen cómo la ven. Y yo puedo agregar también un video. ¿Cómo agrego el video? Por medio de un vínculo. Entonces yo vengo a YouTube, copio cualquier vínculo, aquí voy a copiar el vínculo de mi canal, lo pego y revisar esta información. Y ya está, le digo adjuntar. Yo le cargo todo el material, por ejemplo, si es un proyecto de investigación, le cargo todas las fuentes. Con estos 6 documentos, álmeme el planteamiento del problema. Listo, maravilloso. Ya agregué los recursos. En cuanto al video, una pregunta. En cuanto sí, al video, ¿te agregó canal o un video específico? No, aquí agregué canal, pero puedo agregar un video específico y gracias por la observación, lo voy a hacer de inmediato. Acá lo tengo, entonces voy a agregar este, llamar sin necesidad de correo, copio el vínculo y lo voy a asignar acá. Agregar recurso. Y en agregar recurso, vínculo, agregar esto, adjuntar. Bien, voy a eliminar este, que es el que era el canal, ¿sí? Quitar. Listo, aquí está. Entonces lo voy a asignar, le voy a decir que se lo asigne a todo el mundo. Aquí hay unas categorías. Categorías es cuando usted quiere, dentro de todo el mundo de tareas, una subclasificación, si quiere quizzes, si quiere trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está, entonces usted dice, esta hace parte de trabajos, esta hace parte de quizzes, esta hace parte de seguimiento. Y lo asigna. Ya les va a llegar a ustedes algo. ¿Listo? Entonces, él coge toda esa información, la empaqueta en cada uno de sus teams y se la muestra. Se supone que ahorita se la va a mostrar. Ya les digo cómo les llega y cómo la veo yo cuando me llega eso. ¿Listo? Ya me llegó. Listo. ¿Cómo la ves, porfa? Pues me apareció como tarea y le voy ahorita a dar en ver tarea. Y me aparece tarea de una frase, vence a las 23:59, escribe una frase con la palabra profesor y viene materiales de referencia y ahí vienen incluidos las imágenes para listo. Que le dé. ¿Puede llenarla, Edgar, porfa? Respóndanla, porfa, respóndanmela, hagan una frasecita con la palabra profesor. Tranquilo, yo le voy a poner 5, no se preocupe, pero publíquemela para ver cómo me llega acá, que es lo que quiero ver ahorita. Les debe. ¿Se sube en qué formato? ¿Cualquier? Ahí la puedes, mira si la puedes contestar ahí mismo o si no, un documentico de Word. ¿Cómo la estamos viendo nosotros? Así, ¿sí? Entonces, a mí aquí no me sale responder, pero a usted le debe salir responder o algo así. No me aparece responder, ¿se puede escribir? A mí no me aparece la imagen, no me aparece el documento Word, no me abre tampoco. ¿Te puedo mostrar cómo me aparece? Pero dice error. Muéstrame, porfa, cómo le aparece, porque creo que el problema es porque es tareas para múltiples personas. Ya miramos aquí cómo funciona el cuento. Muéstrame, por favor. Ok, ahí se ve. Sí, señor. Mira, bueno, me aparece esto como tarea y me aparece toda la inscripción como... Espere, Edgar, porque creo que Fancy nos quitó la presentación. ¿Puedes volver a compartir, Edgar? Qué pena que dices sí. Que está presentando Fancy. Perdón, es que lo hicimos al mismo tiempo. Sí, sí, pero tranquilo. Maestro, ingeniero, cuéntemelo todo. Para los compañeros, ya que abres el Word... descargas y habilitas por fuera y ya puedes editar muy, muy fácilmente, maestro. O sea, ya lo miramos, ingeniero. ¿Ya? Sí, espéreme, ya lo miramos. Espéreme que Edgar me muestre y ya el ingeniero me comparte para que miremos todo lo que sufre un muchacho cuando va a entregar algo. Sí, maestro, gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Edgar, cuéntamelo todo. Ok, mira, ¿ahí lo ves? Espérame, ya arrancó, espérame, ya lo veo. Muy bien, aquí me aparece la inscripción de la frase y
y toda la inscripción que tú me pones, dice aquí agregar trabajo. Pero no, sí. No veo dónde pueda yo responder. Como arriba, entregar. Aquí en entregar. Pero tienes que cargar tu trabajo. Sí, primero. Ay, tan bonita la medusa. Bueno. Esto es lo que nosotros vivimos. Esto. Edgar, ¿escuchas? Espérame. Sí. Espéreme, pero, y hacemos lo que nos dice el ingeniero Edgar y verá que el ingeniero y sabe, ese cerebrote no. Dele, ingeniero, vamos. Edgar, mire, ve en formato Canvas, en los tres puntitos, a la derecha, ahí. Okay. Dele descargar, abajo. Abrir en Word. No, descargar. Okay. Y en la parte de abajo de su pantalla, abra desde abajo, no en Teams. En su pantalla abajo dice descargando, debe decir ahí. Ajá, y ya la estoy descargando, ya se descargó. Ahora abra allí mismo y su pantalla aparece para que pueda editar. Abra el documento. Editar, ya se está editando. No lo están viendo, pero no sé. Pero sí lo abrió. Sí lo abrió, está abriendo. Ah, bueno. Venga, dígale deshacer entrega, Edgar, porfa, para que no me llegue a mí todavía la entrega. Por favor, profesor Luis Fernando, ¿ya le llegó alguna respuesta? No se permite descargar. ¿Puedes repetir nuevamente el paso donde se fueron a los tres puntitos? Sí, cómo no. Ya está en la pantalla que tiene Edgar. Ajá, el formato Canva. Aparece los tres puntitos. Ajá. Y abajo aparece descargar. Descargue usted. Ajá. Descargar. Ahí. Ahora, baja de su pantalla. Espere que dejar su equipo. Le dice listo. Abra allí mismo y ya puede usted editar. Es correcto. Ajá. Acá marca error. Al descargar marca error y lo único que se ve es el video. No, pero sí, porque es línea. Profe, yo hice los pasos que indicó el ingeniero, pero me sale un error. Me dice no se puede descargar, es un error. ¿A ti sí te dejó, Edgar, descargar? Sí, mira, de hecho quiero alguna respuesta. No, todavía no me ha llegado aquí de vuelta. Ya les muestro mi pantalla. Aquí yo ya nada más le di entregar. Porque ya lo subieron y también enviar. Ya me abrió este archivo. O sea, ya lo descargué y mira, sí, ya sí, está. Sí, es un Canvas. El formato Canvas. Sí, sí, te dejo. Listo, sí. Espérenme, voy a mirar aquí mi Teams, lo voy a mirar en línea que se actualiza más rápido que el presencial para que miren cómo me llega a mí. ¿Qué veo acá? Pues con mucha preocupación. Que para externos vamos a sufrir muchísimo cuando pongamos las tareas. Yo lo he hecho y no ha sido pues tan complicado porque ellos se entregan, pero espérenme, les muestro. A ver si de pronto en el Teams en línea lo puedo ver. Porque aquí en el otro me dice que esta tarea que se llama tarea de una frase. ¡Ay, mentira! Sí, mire, ya llegó. ¡Qué emoción! Seis se entregaron. Seis se van a ganar ese premio, Dios mío, pero no me dice quién es. No, mentira, sí me dice, mírelo. Entregado. Soul Mane. Entregado Don Juan Diego. Entregado Edgar. Listo. Entréguemelo. Yo lo voy a ir mirando acá. Sí, sí llega, sí llega. Deshago lo que dije ahorita, sí llega. La del formulario no me llegó, pero esta sí llega. Maestros, porque gracias. Lo que yo hice fue, en la parte de abajo, a ver, hay unos documentos de apoyo para el examen, ¿cierto? Sí, sí. O sea, la pregunta es, haga una frase con la palabra profesor, ¿cierto? Cierto. Entonces, hay unos documentos de apoyo que me ayudan, que ayudan al estudiante a elaborar la respuesta. Y en la parte de abajo había una opción que era abrir Word. Abrí Word, elaboré el documento y lo cargué y lo envié. Y ya me llegó. Tú eres Juan Diego, ¿qué? Perdón. Bedoya, ¿no? Bedoya, sí. Ya te voy a decir que sí. Mire, 7 de 67 han entregado. Y voy a mirar el de Juan Diego. Espérenme a ver, Juan Diego. Estado entregado. Están al final. Yadira, muy bien. Juan Diego Bedoya Ábalos. Silvia, perdón, Silva.
Víctor, Catalina, Solme y Maribel. Vamos a picar el de Juan Diego. Entonces, mire lo que me llega de Juan Diego. ¡Oh! Juan Diego entregó el trabajo. Juan, ¿tú le cargaste algún documento? Sí, un documento en Word, sí. Recórcholis. Tú lo respondiste a las 10:50. Espéreme. Profesor. Presente, maestro. Mira. Yo te había dado aquí entregar y se vio la medusa y todo, pero yo sí. Le había cargado el documento que dijo ahorita el profesor, aquí donde dice mi trabajo, en la parte de abajo, donde me abría un Word. Entonces lo que hice es, ese botón se me convierte, no sé si te puedo compartir pantalla. Claro. Se me convierte en lo siguiente, vamos a ver. Ahí me dice si ya se puede ver la pantalla. Ya. Sí, se me convierte en deshacer entrega. Sí. Entonces, yo le piqué aquí y aquí abajo nuevamente me habilitó la opción de abrir en Word. Sí. Abro en Word, creo mi documento que se llama Respuesta de Edgar Flores y se me abre el documento en blanco y ahí puse la frase que me estás pidiendo que es la respuesta a responder. Y después ya le doy a enviar y seguramente te debió haber aparecido que yo ya entregué esa tarea. Voy a mirar acá si ya apareció. Que Edgar ya con un documento, porque ahorita parecía que yo te entregué, pero realmente nomás le piqué a entregar. Huh. Y no agregué la respuesta. Y ahorita sí estoy agregando el documento. Listo, espérenme a ver, porque sí están llegando, pero se está demorando. Venga, les voy a mostrar cómo me lo veo yo, porque parece ser que es que está como lento el Teams, no sé. Miren acá, les voy a mostrar algo. Cuando yo pongo las tareas. Ya yo entregué. Sí. Habitualmente, gracias, sí, aquí ya me están llegando, se está demorando muchísimo, pero ahí está llegando. Cuando yo pongo mis tareas, a mí me empiezan a llegar acá las notificaciones, pero no son notificaciones directas, sino aquí me está diciendo, mire, 13 de 67 entregaron. Es decir, que ahí yo ya sé cuántos y cuántos no. Y cuando la pico, aquí me van a salir todas las calificaciones que le puedo poner a cada uno y aquí en el estado me muestra sin entregar los primeros y al final entregados. Esta gente que dice visto es que la vio, pero no la ha entregado. Puede que ya la hayas entregado, pero se está demorando mucho en cargar. Y acá dice entregado. ¿Sí? Entonces son tres estados los estados de la tarea. No entregado, visto y entregado. ¿Qué va a pasar con esos estados? Les voy a mostrar las tareas. Oye, profe. Oigo. Ahí lo importante que quería comentar es que sí. También ahorita te aprecia mi nombre como entregado, pero sí, realmente tú pero como, vacío. Profesor, no, ajá, como profesor tienes que abrir uno por uno para ver si realmente claro. lo que entregó es válido, ¿no? Porque yo te lo entregué vacío. Claro, y ahí es en donde viene la orientación y es la fuerza del taller de hoy. Mire todo lo que nos toca decirle al alumno para que pueda entregar bien, porque si no, quedamos de pronto pidiendo cosas y no es que la estemos pidiendo mal, es que nosotros asumimos que todos saben y mire todo este problema. Miren cuando yo las pido, pónganle mucho cuidado. Yo pedí esta tarea el jueves. ¿Listo? Tareas. Todo esto es lo que yo ya he asignado, pero he asignado muchas más. Es más, pobre chino, sí les pongo tareas, pero bueno, que estudien, para eso están en la universidad. Y aquí viene la última, por ejemplo, la de ayer. 13 de 21 me entregaron. Aquí yo ya sé que hay una falencia. 14 de 21, 15 de 21, 16 de 21, 18. Este fue el primero, el que más. Cuando yo veo estos números tan bajos, o no entendieron la orientación que les di, o están sufriendo de conexión. Y yo debo preocuparme como profesor porque no es normal que mis alumnos entreguen tan poquitos, casi la mitad. Voy a revisar esta, por ejemplo, que fue la de ayer.
Entonces, mire lo que me sale. Me sale. Estos 3, 4 señores ya entregaron, ¿cierto? Esta señora no entregó, esta señora no entregó y estos lo vieron. Pero como dice Edgar, yo me he encontrado casos en el que ella dice visto, pero aquí hay un archivo cargado. Entonces, ¿qué hago yo para revisar mis tareas? Empiezo a pasar uno por uno. Miren, voy a empezar en orden alfabético. Aquí él me los guarda siempre por orden de lista, por orden alfabético. Yo pico el nombre del compañerito. Y mire, él me cargó un video. ¿Sí ven que aquí me carga de una vez? Entonces él me dice, mire, profe, esto es lo que yo hice. Es una tarea de empaques. Entonces él me subió un video con el empaque. Aquí, el otro me subió varias imágenes. Imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4. Y yo voy revisando uno a uno. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo le voy a dar una realimentación. Este lo cargué sin puntos. Era solo una tarea que no tenía puntaje, que era solo para que entregaran. Pero esta, la anterior, sí fue una tarea. Esta, por ejemplo. Esta sí tiene puntaje. Entonces yo voy a empezar a calificarlas. Voy a picar. Perdón, Luis Fernando, una duda ahorita. Sí, señor. ¿Todos pueden ver eso o nada más el profesor? No, solo yo. Y ya le voy a decir qué pasa. Y póngale mucho cuidado y gracias por la pregunta. Esta la es otra pregunta complementaria, Luis Fernando. Sí, señor. ¿La calificación es automática o es manual? No. Le voy a contestar las dos. La primera, esta es mi matriz. El estudiante solo va a ver que él entregó tu tarea. Ahí dice, tarea entregada, no dice más. Él no sabe cuántos hay en mi salón, él no sabe yo a quién realimento, a quién no realimento. Miren esto. Y la segunda, Juan, para nosotros la única forma de que se califiquen solos es por los cuestionarios. Hay una manera muy avanzada de Teams que por medio de la rúbrica él lo puede hacer, pero no me atrevo, yo no la he hecho. Alguna vez me dijeron un ingeniero que no, eso sí se podía, usted pone la rúbrica y le configura unos permisos con un programa que se llama Power no sé qué. Le dije no, no, porque si estamos jodidos aquí no más tan fácil para algunos y tan difícil para otros. Ahora imagínese ponernos a hacer ingeniería alta acá. ¿Qué tengo que hacer, Juan Di? Nosotros picamos acá, en cada alumno, revisamos la plantilla. Ah, muy bien. Ah, mire, tan bonito. Y le escribo. Este es un buen trabajo. Gracias por compartirlo. En caso tal, voy a revisar dos. Le voy a dar puntuación 100 y lo devuelvo. Si usted no pica devolver, no está haciendo nada. Devolver. Clic. Luis, perdón. Sí, señor. Puedo comentarte algo, soy Raúl. Mira, yo he trabajado esa parte de las rúbricas ahí en Teams. Sí. Son rúbricas sencillas. Sí. Y permite precisamente hacer ese trabajo de revisar 20, 30 tareas en un tiempo muy corto, en realidad. Porque a través de la rúbrica uno asigna los porcentajes de cada apartado de la tarea y ahí solito va dando la puntuación. Y sin problema, puede uno también retroalimentar. Es bastante rápido en realidad. Ahorita me muestras, porque yo la verdad, como son trabajos más cualitativos, no los he hecho tan cuantitativos. Pero mire, acá me sale entregado con tantos días, acá me sale la puntuación que le pongo al que no tiene rúbricas. Y esto me va quedando así. Pónganle cuidado. Yo debo revisar en mis tareas que ya devolví una. Devolví una, me faltan por devolver 17. Él me dice cuántas ha devuelto. ¿Por qué? Porque hasta que no la tenga toda devuelta, no pasan aquí abajo. Aquí abajo en devueltos, ya todas estas las devolví. Todas estas las devolví. Me dice, oiga, no tiene nada por devolver, ya tiene todas devueltas. Están las notas que le puse a todos y está la realimentación que le escribí a cada uno. Yo puedo picar aquí. Y aquí sale la realimentación y la nota que le puse, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Cuando yo las devuelvo con una nota,
en notas, él me va a cargar todas las notas. Aquí él me dice quiénes entregaron, quiénes no entregaron, y cuando no me dice entregaron, sino las calificaciones, son todos los puntajes que yo le puse. Ahorita vamos a exportar un Excel con todas estas notas para que miren qué hacemos. Pero antes, Raúl, ¿nos puedes compartir un momentito tu pantalla para mirar lo que me dices, que me parece estupendo? Yo lo utilizo muy cualitativamente. Sí, mira, el detalle es como en la cuenta institucional la tuve que cerrar para poder accesar aquí a tu canal. Ajá. Entonces la tengo cerrada y creo que eso va a chocar para que yo pueda mostrarte. No, entonces mira, venga, yo lo hago en el mío. Venga, usted me va guiando, sí, y lo hacemos rápidamente. Sí, en la tarea que asignaste, de la frase, por ejemplo, no sé, ahí, sí. Ahí mismo lo podemos editar. Vamos a hacerlo rapidito. Miren todos, porque a mí sí. Yo trabajo en diseño y todo es muy cualitativo, pero aquí Walter dice que se va. Chao, Walter, bendiciones. La tarea, más adelante. Tareas, voy a picar el de la frase. Sí. ¿Listo? Editar tareas. Editar la tarea. Sí. Dicen agregar puntos. Perdón, creo que ya salimos. Regresamos tantito. Agregar criterio de evaluación. Nueva rúbrica. Nuevo criterio de evaluación. Exacto, nuevo criterio. Listo. Entonces hay que poner un título, no sé, solo pone rúbrica 1, por ejemplo. ¿Listo? La descripción no es necesaria. Bueno, y entonces ahí aparece esa matriz donde dice sobresaliente, bien, suficiente e insuficiente. En la parte izquierda, el primer cuadrito en blanco, pues es el primer, digamos así, podría ser... El primer criterio. Ajá, largo de la frase. Exacto. ¿Y aquí qué le colocó? Ok, vienen ahí los aspectos a revisar de la tarea, cumple ahí, con... Ahí. Si la frase pudiese hacer mínimo, o sea, 20 palabras, por ejemplo, para la frase, creo que ahí debería estar eso, 10 palabras, 7, es correcto. ¿Sí? Nos disculpan aquí los pedagogos, estamos atropellando la pedagogía, pero no se preocupe, estamos entendiendo. Okay. Luego dice, en la parte de abajito, dice más. Un signo más. Ajá. Entonces, podemos subir tantito a la parte, pero a la parte de arriba, hasta arriba, donde dice puntos, hay una palomita al lado derecho, dice no, ponle sí, eso, y ahora sí ya te das cuenta, ¿qué porcentaje le vamos a dar a lo largo de la frase? Sobre 1%, ¿no? Hay que tener en cuenta que es sobre 1%, entonces vamos a darle a este porciento y a este otro porciento. 60. ¿Listo? Entonces, tiene la palabra profesor. Sí, y está bien escrita. Ajá. Sí, pero no está bien escrita. No la tiene y no la tiene. Ajá. No, para suficiente no sería no la tiene. No, para suficiente, ¿qué sería? Como... Por ejemplo, sí, pero está mal escrita. Exacto, con falta de ortografía. Y la... A eso, con alguna falta de ortografía. Y el bien sería igual al sobresaliente. Pienso. Ajá. Yo, pues, en este caso sí. No habría un bien. No habría la 3, sí. Sería igual la 3 y la 4. Okay. Listo. Lo adjunto, ¿verdad? Sí. Bien. Por favor. 40, 60, adjuntar. Actualizamos. Actualizar. Y actualizamos. Ok, entonces digamos, por ejemplo, a doña Aime, cargando criterio de evaluación, vuelve pronto. Bueno, aquí me podrá tener la semana completa, pero listo. No, mentira, ahorita se actualiza. Miren tan bonito. Ya me llegó. Uy, Aime, cómo trabajas de hermoso. Los profesores. Ay, Aime, qué bien. Ahora esperemos que cargue aquí el criterio y lo miramos. ¿Qué quiero que miremos mientras cargue el criterio? Miren tan chévere este taller. Esto... Yo lo había preguntado al ingeniero de la universidad, pero me dijo que era súper complejo. Si es así, nos toca más bien de pronto que un día de estos nos regalen un taller de rúbricas aquí los compañeros, porque sé que eso es un elemento pedagógico súper, súper. Yo personalmente no soy tan amigo de las rúbricas, pero bueno, me parece muy complicado. Pero la rúbrica ayuda a que el maestro sea más objetivo al calificar y no tan subjetivo. Y le gusta mucho al estudiante, porque él sabe...
lo que le están midiendo. Sobre todo en temas como el mío, que es diseño, que es duro, porque es que él dice, profe, le caigo mal. No, mire, mire la rúbrica, ahí está. Y de todas formas la rúbrica se va a lo que es luego la evaluación de desempeño en el campo laboral, claro, que es por competencias y componentes. Exacto. Uh-huh. Por eso le decía ahorita que estaba atropellando la pedagogía. Discúlpenme, Dios, pero bueno, todo esto es... El riesgo de la rúbrica es que normalmente las notas son más bajas. Ese es el problema, que para sacar un 5 en rúbrica tiene que quedar muy bien hecho. O lo veo así yo, por eso casi no la uso. Pero prometo esta semana hacer ese video. Pero de todas formas es cumplir todos los criterios de exigencia del maestro. Claro. Y eso está bien. Y aparte la institución muestra un elemento mucho más robusto, ¿no? Porque es una capacitación a los profes. Yo personalmente he recibido varias capacitaciones de rúbrica, me llama la atención, pero de mis compañeros casi no las usan porque es un trabajo adicional. Ellos dicen, no, es que es mucho camello ponernos a hacerle rúbrica a cada trabajo. Le digo, pues sí, tiene razón, pero bueno. Entonces, pero digamos... Pero es mucho trabajo inicial, pero sí, cuando ya uno empieza a utilizar las rúbricas, al final se hace más ágil, más objetivo, y el estudiante se da cuenta claramente en qué criterio fue que falló y hace esfuerzo para mejorar ese criterio específico. Sí, sí, no, es lo máximo. Sí, sí, sí. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo. Juan, espectacular, te necesito. Verica, profe, cuéntame todo. Lo que pasa es que, bueno, soy estudiante. Ajá. Y tengo que entregar una tarea en estos días, pero quería saber, ya estoy entendiendo cómo lo puedo entregar. Sí. Lo que no entiendo es, digamos, que cometí el error y envié una tarea equivocada. ¿Cómo podría eliminársela al profesor? ¿Eso se puede? Sí, tienes que decirle deshacer entrega, como lo hizo el profe Edgar ahorita, si está habilitado. Si ya se venció el tiempo, ya no puedes. Ah, ok, muchas gracias. Y eso es otra, gracias Verica por decírnoslo, esa nos la pregunta muchísimo. La gente, mire, aquí entregamos tareas mal, sí se puede, pero si ya llegaron las 12 de la noche de hoy y se venció, ya mañana no se puede, la que me mandó, me mandó. Listo, entonces miren acá tan bonito esto. Oye, profe, igual si ya la calificaste, ¿no? Ah, bueno, gracias. No se vence, la calificaste y luego la quieres regresar para atrás, no sé qué sucede ahí. No, si ya la calificó, aquí me queda a mí en el historial, ya lo voy a mirar. Que se editó, entonces yo muy fácilmente miro aquí el historial, espérenme. Un favor, ¿alguien podría mostrar cómo se ve la rúbrica desde la vista del alumno? Ay, gracias, muy amable. Ya la miramos. ¿Alguien que nos pueda compartir pantalla para que la veamos desde el estudiante cómo ve la rúbrica? Excelente aporte, gracias. Vamos a ver si ya nos cargó la rúbrica acá. Maestro Luis. Presente, maestro. Usted mismo como propietario puede, ahí tiene arriba, viste el alumno, ahí le puede, sí, ahí sí ve el alumno todo. Sí, sí, aquí está, o sea, yo lo veo siempre así, pero nunca he contrastado con la realidad exacta, porque yo siempre me paro acá y lo veo, y aquí sale, mire, rúbrica 1, yo lo pico, y ahí me dice los puntos. Sí, es súper clara, es súper eficiente. Sí. A mí ya me apareció la rúbrica, si quieren que la muestre. Vamos a... Sí, muéstranosla para antes de pasar a calificar qué es lo que nos falta hoy y vamos avanzando. Pero miren todo lo que aprendimos. No es que no sirva para otros equipos, es que sí sirve, pero veo que se está demorando en cargar. No carga tan rápido como cuando es de mi institución. No sé si es por los correos. Bien, mira, ahí no sé si ya se alcanza a ver. Ajá. Me aparece dentro del campo de los completados, porque ya completé esta tarea. Digo, porque lo digo porque ahorita estaba así y yo dije, ¿dónde está mi tarea? Pero bueno, ya le piqué aquí abajo y ya me aparece que está de las que ya había contestado. Pico aquí mi tarea y en la parte de abajo me aparece el criterio, la evaluación. Ya me aparece esta opción que no se miraba ahorita. Pico rúbrica y aquí me aparece la rúbrica que hizo el profesor, y aquí me aparece todo este dato. Y ya con esto yo ya puedo saber por qué me calificó de una manera o de otra forma, y ya, el alumno ya sabe por qué el profesor calificó así. Inclusive, espérame, voy a calificarte, Edgar. Ok. Para que mires cómo te llega. Miren, esta es la experiencia. ¿Te dejo la pantalla, profe? Espéreme, yo le muestro primero cómo califico, y luego usted me muestra la pantalla, ¿sí? Sí. Para que veamos acá. Voy a compartirla yo.
Listo, ya casi acabamos, no se preocupen, yo siempre digo que hasta las 10:30, pero esto es una delicia, eso cuando uno se divierte pasa el tiempo muy rápido. Sí. Miren, voy a buscar aquí, bienvenido Cristian, voy a buscar aquí en todos mis profes a don Edgar, que debe estar por aquí en algún lado. Bueno, entregados. Edgar, no lo veo. ¿Qué diferencia? En la barra de arriba le puede dar buscar y no sé si te ayuda más rápido. Sí, me toca acá. ¿Qué diferencia habría entre sin entregar y visto? Que el alumno la vio como lo acaba de ver Edgar, pero no hizo nada. Entonces él como que la vio y dijo, la entrego después o no, no la entrego. Él identifica, Teams identifica cuando él ya la visualizó. Por eso, pero entonces, sin entregar y visto, ¿cuál sería la diferencia? Nada, sin entregar y visto es que puede que él haya visto la tarea, cargó un archivo adicional, pero si no la entregó, tú puedes ver el archivo, pero si no te la entregó, debes hacerle el llamado de atención y decirle, visto es que él la vio o cargó un elemento, pero no la entregó. Así es. ¿Listo? Y sin entregar es lo mismo. Y sin entregar es que no, ni paso, ni fu, ni fa. Entonces, mire, aquí está el profesor... de hoy es muy agradable, gracias. Entonces aquí tenemos la respuesta oficial de Edgar y tenemos el criterio de evaluación, todos están viendo aquí mi pantalla, yo pico el criterio de evaluación y me dice 10 palabras, 7 palabras, tal, el largo de la frase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué pena, tú debías sacar 5 porque eso lo pusimos después, pero bueno, le voy a colocar que tiene 7 palabras, ¿listo? Segundo criterio. El otro maestro, Luis. La muesca de la derecha. ¿Qué magnitud tiene con la muesca de la derecha, la flechita? ¿Con esta? No, a la derecha, la otra, esa, con esa. Sí, pero aquí están todos también. Aquí, largo de la frase, y tiene, o si no, con la muesquita de la derecha, pico. ¿Cuál es el otro? Sí, está muy bien escrita, pico. ¿Listo? Y le doy listo. Ya tengo las dos, mire, las dos me quedan con el puntito azul. Ajá. Ya no tengo más para adelante. Largo de la frase y listo. Ambas están seleccionadas. Debo verificar que ambas estén seleccionadas para que él pueda hacer la sumatoria. Y le digo listo. ¿Y si ven que se calificó solita? Sí. Entonces yo puedo agregar un comentario. Gracias, maestro. Y le digo devolver. ¿Por qué sacó 90? Porque el rúbrica que yo coloqué, dije 10 palabras y resulta que no le había dicho 10. Devolver. Entonces el estudiante ahí se da cuenta que el profesor hace una exigencia mayor en determinado número de palabras y ya aprende para la próxima clase, ajá, para la próxima vez que haga una evaluación. Perfecto. Yo pues, pero esto que estamos diciendo pues es una cosa sencilla, ¿cierto? Sí. Pero ya en una evolución de la clase del estudiante va a exigirse un poco más en su criterio, en su crítica, en su reflexión, en fin. Juan, y en el taller del último de rúbricas que yo fui, que nos lo dictó la doctora Alice, muy buena aquí en Colombia, es de las mejores, para hacer la rúbrica del taller, era un módulo de un diplomado de 40 horas, o sea, era una semana haciendo la rúbrica. Era impresionante. Quizá por eso no lo terminé, pero bueno. No, mentiras. Sí lo terminé, me gradué y me fue bien. Esto, a ver, venga, yo miro acá en donde estaba. Que te comparto, profe, lo que me apareció. Sí, por favor, comparte. ¿Ya le llegó? Sí. Compártamelo, por favor. Mira, aquí vuelvo a entrar a la ventana que... ¿Ahí se ve? Sí. Ok, a la ventana original donde dice quitaré la frase, pico aquí mi tarea, y leo en la parte de aquí abajo ya me aparece, ajá, la cantidad y el comentario que me hizo el profesor. Previo, mira, a esto me aparece un globito donde me dice que hubo un comentario en mi tarea. Sí, mira por favor si la rúbrica se te seleccionó, cuáles te quedaron bien y cuáles mal. Y aquí ¿sí? están, en mira, azulito. Excelente. Maravilloso. Donde me comprueba por qué se sacó esa calificación, qué rúbrica fue la que se consideró para tomar la calificación, me imagino. Y yo ya, pues ya ni reclamo, ¿no? Ya ahí entonces me manda un correo diciendo, oiga, usted no había dicho que era de 10 palabras. Entonces yo le digo, oiga, venga a revisar la rúbrica. Raúl, Dios lo siga bendiciendo. Si ve que esto es cerebrote, lo hacemos entre todos. Bien, ahora,
Les voy a compartir para podernos ir a almorzar. Juan Diego, bacano, ¿no? En el chat me aparece automáticamente asignación de vuelta, tarea de una frase. Sí. Ajá, ahí me aparece también en chat, me aparece esto. Listo, miren todos los que preguntaron, así lo ve el alumno. O sea, estamos viviendo la experiencia de los estudiantes, que es lo que más nos debe importar ahorita. Entonces, cuando yo vengo y los reviso todos, veo quién me cargó tareas y veo quién no me cargó tareas. Cuando yo ya tengo aquí la tarea vista, aquí a la derecha se me carga la puntuación de los que ya califiqué. Perdón. En los entregados se me carga la que ya califiqué. En los por entregar se me carga el listado de los que no han entregado, los que me faltan por calificar. Entonces yo empiezo uno por uno. Ahorita no lo voy a hacer porque son muchísimos, lo voy a hacer con un grupo que yo ya tengo casi avanzado. ¿Por qué? Porque quiero que revisemos lo que pasa con las tareas a nivel global. Este es un núcleo de empaques que estamos trabajando aquí en la Pontificia y es muy agradable. Entonces, en las tareas, yo tengo que de este, que son 13 devueltos, lo voy a picar. Debo empezar a devolverlos. Entonces, ¿yo cómo los califico? Pero cada uno mirará cómo lo califica. A mí me gusta con orden alfabético porque es como yo tengo mi listado, que es el mismo orden que me sale acá. Entonces, yo pico el primero, lo reviso, este fue el que vimos ahorita, lo valido, escribo y aquí abajo coloco la puntuación. Esta tarea, ya les dije, no tiene puntuación. Espérenme un momentico, volvemos a una que sí tenga puntuación. Esta sí tiene puntuación. Entonces, pico el primero, miro que no entregó, le escribo, oye, ¿qué pasó? Punto cero. Siguiente. Oye, ¿qué pasó? Punto cero. Siguiente. Hasta que me empiezan a entregar. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que toda esa puntuación va quedando en un récord, va quedando en un score, más la de las rúbricas que acabamos de ver. Entonces, en esta puntuación, yo le voy a decir a mi Teams que ya no voy a venir a las tareas, voy a venir a las notas que está arriba. Creo que está muy pequeño. Acá está. Notas. ¿Qué son notas? Notas son las calificaciones que yo ya le he puesto a mi Teams. Entonces, aquí él me muestra todas las que me falta por calificar. Yo inclusive las puedo calificar desde acá. Yo puedo picar este y me dice entregado. Lo pico y le digo abrir el trabajo del alumno. Y yo desde aquí lo puedo hacer. Lo que pasa es que como son tantas, yo prefiero cogerlas una por una enfiladitas. Luego de que ya las tengo todas calificadas, me sale una matriz como esta. De izquierda a derecha es el orden de tareas. Estas son las más nuevas y estas son las más antiguas. Esta es del 15 de julio y esta es de ayer. Aquí están todas. Las columnas son el nombre de la tarea y las filas son el nombre de los alumnos. Cuando yo ya las revise todas, le digo exportar Excel. ¿Qué me va a exportar? Me va a exportar un CBS de las calificaciones. CBS es un archivo que es como un Excel, por decirlo así, pero es raro. Lo vamos a mirar a continuación. Mírenlo. Es un archivo súper rarísimo. Porque es un archivo que viene con una configuración muy interesante. Y es que viene separado por comillas. Aquí están todos los chicos, primer nombre, segundo nombre, pero esto sale súper desorganizado. Todo sale en una sola línea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este archivo para poderlo leer? Debo traducirlo a un lenguaje que yo me sepa. Póngale cuidado a este truco, ya lo subimos en uno de los videos, pero ha sido todo un éxito. Archivo, importar, voy a hacer un archivo nuevo. Voy a cerrar este, no guardar, archivo en Excel, estoy en Excel, nuevo, listo. Archivo, importar, está en archivo. Le digo archivo CBS, aquí me sale la opción de CBS, le digo importar. CSV. CSV, gracias. CBS es una camioneta. CSV, calificaciones de empaques, son este, el archivo, el CSV, el último, obtener datos.
y miren lo que me sale. Me está mostrando en el asistente de la programación lo mismo que yo veía, pero yo no lo quiero ver así. Yo quiero decirle que es un archivo que está delimitados. ¿Listo? En delimitados le digo siguiente. Y aquí le digo por cuál está delimitado, por un tab, por un punto y coma, le digo no, por otro. ¿Por cuál? Por comillas. ¿Por qué? Porque yo identifiqué que tenía comillas acá. Si el suyo se lo baja con comas, con puntos o con espacio, usted puede seleccionar aquí el que sea. El mío, el de Teams, me está sacando tabulación con comillas. Y le digo siguiente. Cuando le digo siguiente, él me dice que si general, yo le digo sí, el formato de datos es general, no hay problema, no lo vamos a organizar por fecha ni por nada, y le digo finalizar. Él me dice, hey, amigo, hay una hoja en blanco, ¿lo quieres cargar en esa? Sí, hágale. Y miren esta belleza. Lo voy a ampliar para que lo veamos. Me organizó primer nombre, apellido, email, el nombre de la tarea, los puntos que tenía que sacar, y los puntos que devolví. Voy a revisar una de las que ya revisé. Mire. Perdón, Luis Fernando. Sí, señor. Yo normalmente abro el documento CSV. Ajá. Lo abro por Excel normalmente y él me abre. ¿Te sale bien? Ah, bueno. Sí, espectacular. Me sale bien. Algo pasa, pero en el mío no. Y en varios, porque inclusive ese video tiene más de 2,000 vistas. En 2,000 estoy seguro que no. Señor, señora. Profesor, cuando yo descargo la lista que me sale, si lo abro, me sale así con ese formato de las letras, pero cuando yo le voy a guardar, yo le digo guardar con formato de Excel y me salen los nombres así en hilera. Ah, bueno, espectacular. Cuando descargo la lista, yo le digo abrir con formato de Excel. Y le doy el formato Excel, pero ese es en el caso que yo descargué una lista, porque si la hago de la otra manera, entonces no me abre. Ya cada uno aquí se rasca la espalda como lo puede hacer. A mí me tocó así, fue complejo inclusive. Y lo que yo le digo es, esta se llama troquel para impresión, ¿cierto? Los puntos que podía sacar eran estos. Los puntos que yo le puse a cada uno fueron estos. Y acá la retroalimentación o realimentación, que es la frase que yo le escribí a cada uno. Ya con esto, a grandes rasgos, yo tengo algo muy parecido a un libro de calificación, en el cual yo puedo hacer una ecuación aquí en Excel, para eso ustedes son mucho más duros, en la que yo sume todo y saque promedios, aunque no es así. Hay tareas que pesan más que otras y ya según la organización que usted tenga de su currículo lo puede lograr. En ese orden de ideas, usted va a tener las tareas recibidas con toda la realimentación, los puntajes y los porcentajes, y es súper transparente porque, como lo vimos ahorita con Edgar, todo lo que yo les devuelva acá les llega a ellos, la hora, el globito, el comentario, los puntos. Y ahora, con lo que nos enseñaron hoy, que es lo de las rúbricas, tenemos una súper bendición porque si nos damos a la tarea, que dice Juan, de hacerlo bien una única vez al principio, no vamos a sufrir por la devolución. Y ojo con esto, profes, porque realmente aquí hay un tema. Yo lidio con muy pocos papás. Yo casi no lidio con papás porque estoy en universidad. Solo en un diplomado que estoy dando, en el que sí lidio con papás. Pero la profe de mi hija lidia con 400 niños que tienen dos papás. Cuando no molesta el papá, molesta a la mamá. Y ojo, porque yo también soy papá y soy de los que molesta. Cada una de las notas que usted le pone a un estudiante, y si no que me lo digan que no, va a ser sujeta a críticas. Todas. Si usted le puso 100, le va a decir que, pero profe, qué bueno, 100, y dígame, ¿y qué más puedo mejorar? Y si le pone 10, ni decir. Si yo en la universidad le coloco a un estudiante 4.5, 4.6, 4.7, me va a indagar de pronto, a veces me dice, profe, pero no podía hacer 5. No es tanto. Y digamos que cuando uno trata con grandes es como tratar ahorita con un grupo de diplomados. Si hiciéramos un diplomado en docencia y la rúbrica está clara, usted sabe y se autoevalúa y dice súper bien. Pero un papá nunca se va a autoevaluar porque el papá no es el que recibe la clase la recibe el niño. Entonces, en el salón de mi hija, la quejadera por quién ocupó el primer puesto y por las benditas calificaciones. O sea, la nota, le colocaron 4.7 a mi hija y no 5, y yo soy capaz de papá de tener tan descaro
de decirle, pero profe, si le colocó 4-8 era mejor que le pusiera 4-5. O sea, uno no siempre va a la defensiva y está muy mal puesto. Desafortunadamente, yo sé que esto solo pasa en países como el mío, no mentira, en todos los países. No, pasa. No, en Panamá también, profe. Yo sé que siempre. También es lo mismo. Yo sé que siempre pasa. Entonces, esto ayuda a tener un seguimiento muy importante. Bien, antes de llegar al final, les quiero recordar. Oye, profe, hablando sobre las tareas, quiero decirte que aquí yo como alumno, sí. Veo que las tareas que ya que fueron vistas y las que fueron devueltas, y también viene los puntos que obtuve por cada una de mis notas. De las suyas. En la sección notas, sí. Ajá. No sé si quieres que te muestre rápidamente. Sí, muéstrame, porque eso les quería mostrar, pero ya si lo hacemos desde allá es mejor. Eso le iba a decir, cada fila es del estudiante, entonces tenemos acceso usted y tenemos acceso yo, que es lo que no pasa en presencial. En presencial yo debo publicar las notas, aquí se publica solo, mire, aquí está. Exactamente, aquí lo que tú estás mostrando ahorita como profesor, ajá, es la de todos los alumnos, y yo como alumno veo la de todas mis tareas. Entonces aquí en la sección notas, ¿sí? Si nos devolvemos aquí a general, vemos todo esto, aquí puedo agregar mis tareas, pero también puedo agregar mis notas, y en mis notas puedo ver todo la calificación que me has dado. Por ejemplo, aquí el maestro me devolvió esta tarea, esta solamente las vio, me dice que era de 100 puntos, más no me calificó, pero aquí sí me saqué un 90 de 100. Entonces aquí también puede uno, el alumno, es lo que ven los alumnos de ustedes, qué tarea es la que ha sido calificada y cuál no. De todas sus notas, aquí puedo ver el resumen de todas las notas, ¿no, profesor? Sí, señor, eso es espectacular porque es el famoso libro de calificaciones. Esto es tan transparente que ellos lo están viendo cada tiempo. No, como nos pasa en muchos colegios que deben esperar a la entrega de notas. No, aquí lo están viendo. Bien, para finalizar, les quería contar. Esto es básicamente lo que yo veo cuando tengo muchas tareas puestas, mucha tarea asignada. Yo en borradores veo las que hice pero guardé, las que no publiqué. En asignado veo todas las que están asignadas. Y en devuelto veo todas las devueltas. El jueves, que estaba preparando la clase, me decía una compañera, oiga Luis, usted va a hablar de tareas, pero cuidado porque esto se les va a llenar muchísimo, muchísimo. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, para asistencia, toman tarea. Entonces, aquí, en este espacio, se llena muchísimo y no salen ocultas. ¿Qué le recomendé yo a la profe? Con una sola persona, una, que yo no devuelva, con una que no devuelva, la tarea me va a seguir saliendo en asignado. Para que ella se me oculte y no me haga estorbo visual, yo las debo devolver todas. Miren, esta la devolví todas. No hay ninguna entregada que yo no haya devuelto, yo las devolví todas con las notas. Y cuando yo las devuelvo todas en tareas, me queda en devuelto, no me queda en asignadas. Yo ya sé que esa tarea fue una historia buena y ya quedó allá. Al final del corte, al final del semestre, al final del trimestre, yo descargo hasta ahí lo que vaya, las puedo eliminar todas si quiero, porque ya entregué notas de ese trimestre, o las guardo, las descargo, guardo pantallazos, no sé qué quiera hacer, y puedo empezar desde cero otra vez. Es importantísimo, profe, que se entienda como una realidad que funciona muy bien trimestralmente, anualmente, semestralmente, pero que usted tiene que devolverlas todas. Es decir, que debe ser claro y decirle al estudiante, el que no me entregue, le pongo cero. Ya él le dirá por qué no le entregó, pero solamente devolviendo alguno. Mire, todos estos me dicen que entregaron con atraso porque yo actualicé la pestañita que podían entregarme con atraso, pero este la vio y aún así que la vio no me entregó nada. A él le pondría cero porque yo ya les dije a ellos, el que no me entregue, cero. Y entonces, cuando yo le pongo cero aquí, en mis tareas y todos los devolví, él de inmediato pasa abajo. Es decir, que 14 me entregaron, yo tengo que ponerle a este salón 7 ceros
pues hay que poner los 7 ceros, nada que hacer. Listo, compañeros, es lo que les quería decir. Otra Luis cosa. Fernando. Presente. Este, en relación precisamente a la toma de asistencia, por ahí tú habías subido un video donde cuando se abre el chat hay una flechita en los asistentes para sí. La lista. Pero a mí no me aparece. ¿Eso es un problema de que no está habilitado por algo o sí. Por la licencia que tenemos en la institución? Sí. Mire acá lo que voy a hacer. Póngale cuidado. Voy a lanzar una llamada desde profesores de Latinoamérica. Métanse los que quiera, va a durar 2 minutos nomás, pero no prendan el micrófono de allá. Seguimos hablando aquí en Meet. Listo. Ingresen los que quieran allí. Un momentico. Les va a salir en el equipo que yo inicie una llamada. Listo. Bien, seguimos hablando por el Meet. ¿Listo? Ahora, listo, hasta ahí nomás. Póngale cuidado, Rosenberg, a lo que me sale a mí desde mi Teams. Miren, le voy a compartir. Ah, no, la pantalla, ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, entonces póngale mucho cuidado. Aquí a la derecha, mire, yo pico chat, y aquí está el chat de la reunión, y pico asistentes o participantes. Aquí a la derecha me salen todos los participantes que tengo, todos los que están. ¿Cierto? Sí. Edgar, sí, sí. Hágame el favor y cuelga la llamada de Teams para sí, claro. Cómo me sale, para mostrarte cómo me sale ahorita que Edgar cuelgue. Entonces Edgar se va, Flores se va. Listo, saliendo. Aquí arriba me salen 3 puntitos al lado de la X. ¿Sí lo ves? Sí. El primero se llama administrar permisos, que es para bloquear la llamada y que ninguno se saque con ningún otro. Eso se llama tener control total de la clase. Y el segundo me dice descargue la lista de asistencia, la voy a picar. A mí no me aparece eso. Ya lo miramos. La voy a picar y me dice ya se descargó, se llama Meeting Attendance. Y miren lo que me sale. Es espectacular, esto es lo mejor que se pudieron haber inventado. Y si no le aparece, yo ya mandé preguntar qué pasa, ya te digo que me han contestado. Okay. Lo que me dice a mí acá es, oye, mire tan bonito. Estos señores de su clase entraron. Entró. Este señor entró y abandonó. Estos señores volvieron a entrar. Me sale la hora en que se unió. Y la hora en la que abandonó, biólogo entró a las 39 y abandonó a las 40. Entonces la asistencia me sale de una vez como todos los nombres de mis estudiantes si se unieron y si él se metió y se salió 10 veces, 10 veces me guarda el reporte. Aquí yo no tengo que tomar lista porque yo ya sé quiénes se metieron y a la hora que entraron. ¿Qué tengo que hacer? Que la debo sacar en llamada. Si yo finalizo esta llamada y no descargué la asistencia, ya no me va a funcionar. Y otra cosita que siempre les digo antes de finalizar esta llamada de Teams, si yo cuelgo desde acá, yo me voy, pero la llamada sigue viva. La llamada sí, sigue, ustedes claro. Siguen allá hablando. Miren y verá. Si yo me voy, la llamada sigue viva, no hay problema. Inclusive hay 2 reuniones ahorita. Si yo quiero colgar y que todos se salgan conmigo, debo hacer lo siguiente. Pico acá. Ajá. En la barra superior me sale aquí a la derecha una flechita hacia abajo que dice finalizar llamada. En esta, que es la experiencia anterior, yo pico aquí más opciones y le digo finalizar la reunión. Y cuando yo le digo finalizar y que estoy seguro que lo voy a hacer, los saca a todos. ¿Bien? ¿Qué pasa, Rosenberg? ¿Qué me dijeron a mí cuando pregunté lo de la esta? En mis instituciones sale, en las 2 que he visto con mis teams propios salen. ¿A alguien más de este grupo de trabajo tan hermoso le sale esa opción de descargar lista? A mí me sale, profe, pero yo tengo con el nuevo formato donde me sale en la parte superior
Y yo tengo activado lo que es estudiante, lista de estudiantes, y me permite descargar la lista porque yo lo hago todas las veces que tengo clase. Entonces, a mí me sale cuando yo soy el que modero y soy el propietario. Gracias. Cuando, a mí yo también tengo que me ser sale. Propietario. A Luis también le sale. Para trabajar la lista. Entonces, Rosenberg, yo le pregunté, yo le escribí a Microsoft, yo les decía hace 8 días, es como que me conteste, no sé, Peña Nieto es el presidente allá, sí. Es como no, que me contestara. ¿Era? ¿Ahora quién ahora es? Andrés Manuel. Obrador. López Obrador. Bueno, López Obrador. Entonces, es como si yo les mandara un correo a López Obrador, sí. Pero bueno, me contestaron y me dijeron, cada institución tiene unos protocolos y unos permisos para poderla activar. Habla con tu administrador, Rosenberg. Dile que muchos saludos de Cerebrote, que pronto estaremos por allá. Y dile que es necesario que tú viste en una llamada en vivo que sí se puede hacer, que es necesario que él pregunte si es que está mal configurada o si la aplicación que tienen de Teams no la incluye. Aquí hay, si hay gente de Costa Rica, en Costa Rica sufrieron muchísimo porque cuando subí este video, en Costa Rica lo vieron 20,000 personas. Y esas 20,000 todas querían hacer la asistencia así, porque es que tomar asistencia, ¿tú cómo lo vas a hacer, Rosenberg? ¿Cómo tomas asistencia? No tomo asistencia ¿llamando? Porque no hacerlo asistencia. Con Forms también es bien complicado. Porque hacerlo con Forms es más difícil. Sí, yo prefiero llamar, ¿sí? Botero, sí, Reyes, ah, bueno, Flores. Y lo que decía Juan Diego ahorita, dentro de nuestras labores institucionales está tomar asistencia. O sea, eso es una obligación. A mí me lo exigen muchísimo. Entonces, pregúntale, Rosenberg, y nos queda de tareita. Si quieres, me escribes un correo. Ya te voy a dejar aquí mi correo personal. Sí, yo sí lo hago, pero lo hago manual. No, yo también. Cuando no lo tenía, cuando no lo había descubierto. Pero para como grabo la sesión, en algún momento le pongo asistentes, le voy dando scroll y ya después me pongo a... Ese es el otro. Entonces, tomar la lista. Lo que yo hacía antes de descubrir esa magia era que yo lo hacía así, miren, porque también sirve. Cuando ya hay una llamada finalizada, aquí a la derecha me salen las personas que asistieron y si yo me paro aquí y me dejo quietico, me salen todos los nombres. Entonces lo que yo hago es tomar un screenshot de este pedacito, una captura de pantalla, para decirles, oiga amigos, miren, aquí están, usted no vino, ¿sí? Y aquí sí sale todo, lo que pasa es que no me sale la hora que se metió, la hora que se salió. Mientras esa es la ventaja, ¿no, profesor? Sí. La ventaja del otro es que tú puedes ver si un alumno salió porque fue al baño y por error le dio salir, pero regresó, dices, bueno, se salió 2 minutos. Porque qué tal si en esos 2 minutos tú le haces el print screen y él no aparece, entonces él va a tener falta porque se perdió 2 minutos. Sí. Y pero en el listado que tú mencionas, tú ves que entró y salió, dices, bueno, sí estuvo en la mayor parte de la clase. Esta de mirarlo acá, tocaría al final, maestro. Tocaría ya cuando se acabe la llamada. Inclusive yo acabo la llamada y a los 5 o 10 minutos lo reviso porque él sí me deja los que estuvieron. Así sea un momento, pero sí me lo deja. Lo que yo no sé es si usted entró y salió de una vez. Entonces hay gente que entraba a mis clases para que marcara la asistencia y se iba, pero realmente nunca estuvo. Después de que descubrí esto, señorita María Paula, entró 6 veces la clase pasada, ¿qué pasó? No, profe, es que estoy teniendo problemas, es que no sé qué, señor Walter, es que entró y salió a los 2 minutos, ¿qué pasó? Listo, entonces, para tener ese control. Claro. Bien, por último, porque nos fuimos, esto estuvo espectacular, hoy es una locura. Maestro, miren, yo estuve en conferencia con mis alumnos, aquí de Veracruz, México. Y pasé lista en varias ocasiones. Sí me sale el Excel, pero tuve invitados. Yo invité a mis alumnos. No acudieron a la conferencia, sin embargo salieron ahí en el Excel. No sé a qué se deba. ¿Salieron? ¿Y sí, no entraron? Quiero decir, estuvieron como asistentes, pero yo después les hice una llamada y me dijeron que de ninguna manera que no habían entrado. No sé qué pasó. Es un caso esporádico porque... Sí, ¿verdad? Porque no, mire que aquí los que entraron salieron, hay 67 y los otros no salieron. Déjenme decirles que yo dudé mucho de eso, ¿eh? Bueno, gracias por decírmelo. Yo lo hago con un seguimiento y la verdad ha sido muy interesante porque todo ha sido así exacto.
Miren bien, esto, de hoy en ocho, si Dios quiere y todo sigue saliendo maravilloso, vamos a seguir haciendo y vamos a trabajar colaborativamente. Vamos a revisar un poquito de blog de notas y les voy dando la cuota inicial de lo que quiero que hagamos. Miren esto tan chévere, que es lo que hago con estos chicos y por eso me están peleando aquí por las notas porque no les he calificado. Mírenlo. Yo voy a archivos. Voy a cargar un archivo. ¿Listo? Cargo archivos. Y en este cargar archivos, yo pico cualquier archivo. Este es un archivo de imagen. Abrir. Y estando en clase, ahoritita. Pico estos tres puntitos. Le digo copiar el vínculo. Copiar. Lo pego en general. Por favor, hacer un comentario de lo que ven acá. Lo pego. Él lo va a mandar aquí a archivos. Entonces, por favor, alguien dígame si en archivos ya ve la imagen que subí, si es tan amable. En archivos del equipo. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, miren tan bueno, chévere. Sí, ya se ve. A mí me abrió en publicación, perdón. Me abrió en publicación, sí, y era un link y le piqué y ya me abrió el link. Listo. Entonces, cuando estamos aquí viéndolo dentro de Teams, yo pico aquí iniciar conversación. Y miren esa belleza. Ya Gudi no se la sabía. ¿Qué vemos? Entonces, yo empiezo a hacer un trabajo colaborativo, evaluativo. Desde acá, cada uno debe picar arriba, en donde dice, aquí pico el archivo, y cuando pico el archivo, aquí arribita me sale conversación, que es este icono. Y todos, miren, todos empiezan a responder. Entonces, yo estoy trabajando con una infografía, por ejemplo, no tengo que salirme, estoy aquí mismo, que siempre me preguntan, profe, ¿y cómo hago? Porque muchas personas lo están haciendo, y no ven el chat. No, miren, no tiene que verlo. Aquí me sale de una vez. ¿Sí ve? Ese cerebro se llama Clark. Acá está. ¡Ja! Soy muy inteligente. Clark tiene unas habilidades de desarrollo ofimático. Listo. Hola, Luis. Hola. Oye, ¿y hay alguna forma de silenciar los mensajes que están llegando así como multitudinarios? Sí, claro. Acá. Profesor Luis Botero, ¿puede repetir esa parte donde... ¿Lo que acabo de hacer? Sí, por favor. Listo. Póngale mucho cuidado porque este es de la otra semana, pero como aquí damos cuotas iniciales, los queremos mucho. Cargar. Vamos a archivos. El trabajo suyo, como el equipo es suyo y como es su clase, usted puede cargar archivos. Los estudiantes también, pero tú lo cargas. Vamos a archivo. Le digo cargar archivos. Voy a buscar una imagen, ojalá una imagen. ¿Para qué una imagen? Pues para que me deje verla. Le digo abrir. Él se demora un segundito cargándola según la conexión a internet. Se llama segundo taller. ¿Yo qué hice ahorita? Copié el vínculo para pasárselo y que supieran dónde es. Pero ya cuando lo hagas la primera vez, tú simplemente le dices a tus estudiantes, nos vemos en archivos. Y aquí en archivos picas segundo taller. Y por favor, ¿quién me preguntó? Pique también segundo taller en archivos y picamos arriba los dos en iniciar conversación. Y acá me les voy a preguntar cómo se llama este personaje. Entonces, la gente empieza a responder, ¿sí? Quiero que alguien me conteste para mostrarles cómo me llegan a mí los mensajes. Ahí está. Entonces, Juan Bedoya me dice Cerebrín. Sí, no es así. Entonces le digo, no es así. Él tiene otro nombre. ¿Sí ves cómo me maltratan? Por eso no me gusta salir en vivo. Se llama Tini. Ah, entonces Bebanque se llama Tini. Pinky. Entonces mire, mire, mire lo que es. No es, ¿sí? Pinky, no es Pinky. No, se llama Tini. Tini, Tini, Tini. Ah, disculpe. Ese es en otro programa. Y entonces, sí, ese es Pinky Cerebro. Entonces, dentro de nuestro trabajo, para todos, es fundamental
porque esto queda aquí nomás, no me queda en toda la otra concepción que he tenido, me queda aquí nomás. Que es importantísimo, que yo no tengo que salirme para ningún lado, aquí está todo, inclusive, pensé en algún momento que podría servir también como toma de asistencia. Entonces, hoy, ya no segundo taller en vivo, sino 16 de septiembre, escriba su nombre si está aquí, y lo escribe, listo. El que me contestó hasta las 12, que fue la clase, ese vino. El que no, pues no. Pero ya son formas ya que uno va pensando y recreando que se puede imaginar. Bien, ahora, silenciar las notificaciones, porque me llegaron muchísimas y eso suena... Se hace aquí para la pregunta. Frente a general, yo veo notificaciones del canal. ¿Sí ven, profes? Entonces yo le pico desactivada y ya se desactivan para que no llegue. Bien, mis profes hermosos, entonces, hoy, de Día de Amor y Amistad, esta semana estuvimos en 3 colegios, 2 de México y 1 de Colombia, haciendo estas charlas. A la gente le gusta mucho esto. Hay muchísimas cosas que no sabemos, casi la mayoría no las sabemos, pero hay otras tantas que sí sabemos y que a la gente le está sirviendo. Yo no sé, para llegar hasta un nivel experto, cuánto nos demoremos, pues vamos a seguirle haciendo a ver qué pasa. Quiero rifar con los que estemos ahorita una charla en su colegio para que me lleven hasta allá y vayamos con todos los que ustedes quieran y conozcan. Puede ser con usted solo y solucionamos todas las dudas entre los dos, o puede que tenga 30, 50, 100 personas. Esta semana, en un colegio de Nuevo Laredo, que no tengo muy, muy claro dónde es, pero sé que es en México. En la mera frontera con Texas. En la mera frontera con Texas. En Nuevo Laredo estuvimos, sí, hacía calorcito, fue riquísimo. En Nuevo Laredo estuvimos y nos reunimos con 50 profesores y fue una charla como esta, pero ya no la llevo yo, la llevan ustedes. Pregunten, que si no me la sé, la pongo de tarea y si me la sé, se la contesto de una vez. ¿Bien? Tenemos ahorita 39 personas, ¿listo? Yo le voy a pedir a mi esposa un número del 1 al 39 y el que caiga, pues mira, y si dice no, a mí no me interesa, pues lo dona y miramos si a alguno de pronto le interesa. Puede ser para usted solo o puede ser para el que quiera. Ese es nuestro regalo de amor y amistad acá. ¿Cielo? ¿Cielo? No está mi esposa, Dios santo, espéreme. ¿Se fue? Hay que ir a revisar claramente. Gracias, Juan. Toca el lindo, Dios mío. Esperen, ya vengo. Sí. Nos saluda Doña Cielo. Por estar entretenido, ya se lo llevará. Entonces, la señora le va a preguntar, ¿sabe usted tal cosa? Y él entretenido en otras cosas, y ella se descuida y ya se pierde. Fue por las tortillas, seguramente. Una pregunta, ¿alguien de la Ciudad de México que esté aquí en la charla? Sí, aquí profesor José Luis. Ah, hola José Luis. Lo que sucede es que yo no he podido entrar con el link de que mandaron de la clase. No sé si tú pudiste entrar con tu cuenta institucional. No entré con esa cuenta, entré con una de Gmail. Ah, ok. Bueno, si es que no. Porque no quise dar mi cuenta de escuela. Y bueno, no es que no haya querido, sino más bien dio la otra cuenta y cuando dio lo de cómo entrar, no me dejaba, entonces tuve que hacerlo por medio de Gmail. Ah, ok, no te dejó entrar con la institucional. Ah, ok, sí, es que esa era mi duda, porque igual con la institucional a mí no me dejó entrar, entonces no puedo. Pero sí, no me daba nada. Yo estoy con la institucional y sí me dejó. Sí, lo que pasa es que nosotros somos de... La mía es... Ya llegó el profe. Ya como alumno. Sigue, Jessica. Sigue, Jessica, dale. Es que mi cuenta es de nivel básico. Entonces, por ejemplo, el profe que está en Guadalajara creo que es de universidad. Entonces, sí están configuradas de manera diferente. Entonces, sí, nosotros tenemos ido poder agregar otras escuelas. Entonces, no te voy a poder entrar con la cuenta. Y más bien, yo di el de Gmail y no di mi institucional. Por eso, cuando me dieron de alta ahorita, pues me dieron con el de Gmail y fue como pude entrar. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Que no alcancé a ver tu nombre, pero sí.
Gracias. José Luis. Con Luis, estoy JL Silva. Ah, esto, okay. Sí, para quienes no pudieron, envíenme un correo a cerebrotevirtual@gmail.com y me mandan un correo que sea más genérico para que lo podamos hacer. Bueno, profesor, mi esposa no se ha ido. Muchos saludos. Yo no pude entrar porque yo mandé el correo de Outlook. ¿Será que tenía que enviarle el de Gmail? Porque No. El de Outlook puede. Pero me mandaba mi cuenta de mi escuela. Bueno, algo tenemos. Ahora más tarde lo revisamos. Nilsa, me esperas y ya lo revisamos. Disculpe, a mí me salió así al inicio de que en qué cuenta querían cerrar sesión, si la de mi escuela o la de Gmail. Entonces yo cerré la de mi escuela y le di entonces a la de Gmail y ahí me salió. Eso ahorita lo hacemos, Nilsa. Espéreme, terminamos acá primero y te quedas un minutico y ya. Quien quiera decirme algo, quien quiera gastar el almuerzo o algo, yo no voy a colgar, pero pues los voy a despedir. Mi esposa no se ha ido, bendito sea Dios, sigue siendo mi esposa, está feliz. Me dice, es que... Estamos contentos por usted. Me dice, gracias Juan, me dice... Ya no córrele mejor. Me dice, ay, ¿no se ha dado cuenta que cuando empieza a dar clases se le olvida todo? Ni siquiera me di cuenta que no estaba, Dios mío. Ojalá sea a mí el único que me pasa, pero bueno. Esa es la pasión por la docencia, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Y hemos peleado, les hago la tarea a los niños de mi universidad y no se la hago a la mía, pero bueno, creo que no soy el único que tiene problemas. Ella me dice que el 17. Edgar, ¿puede contar bajando a quién le cae el 17, si es tan amable, en la lista de personas que hay 40 en el chat? 17. El micrófono en mute, perdón. Ahí estoy. Bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, soy yo. Ah, no se crea. El ingeniero Fonseca. ¡Ingeniero! Gracias. Ingeniero Fonseca, ¿le interesa o lo dona? Sí, claro que interesa, ¿cómo no? Listo. Ingeniero, coloque, por favor... en un correo ahorita, de inmediato me envía un correo, me dice que ganó. Yo puedo todos los días, no soy tan libre horario, pero pues tengo un horario cómodo porque no tengo tantas obligaciones. Pero sí, para que reunamos un grupito de gente esta semana o la otra y hacemos una charlita bien chévere. Hemos pasado muchas cosas muy bonitas. ¿Bien? Claro, es el regalo de amor y amistad. Y para los que no ganaron, lo tengo acá. Póngale mucho cuidado. Acá tengo para los que no ganaron el regalo. Ya mismo les voy a decir qué les voy a regalar para que lo sepan. Esta es una iniciativa, chicos y chicas y compañeros y amigos, que no es solo mía, es de ustedes también. No sé por qué nace, pero al final pues nació y estoy súper feliz. Más de 12.000 profesores se han visto beneficiados por lo que hacemos. Si saben cosas como las que compartió ahorita nuestro profe, díganmelas porque, mire, no las sabemos todas, es súper difícil sabérnoslas todas. Y pues hoy les traigo un regalito adicional por si quieren, solo si quieren. Y lo tengo acá. Esto se llama cupón. Espérenme un segundo y les paso el vínculo de una vez. No sé si les parezca una idea que se me ocurre. De que si alguien descubriera algo en el Teams que fuera beneficioso para todos, ¿nos preparan una pequeña presentación la siguiente semana? O lo copia en el equipo. Como ya tenemos un equipo, vamos copiando tips. Si tienen videos, nos los suben. Sí. Oh, sí, pero interesante. Sí. Interesante porque fíjese que hay muchísimas cosas que no manejamos. ¿Bien? O lo otro sería las preguntas. ¿Cómo se hace tal cosa? O cómo se hace. Espectacular. ¿Cómo se hace tal cosa? Porque es importantísimo. Miren, y nos quedan muchas cosas. Ahora, ¿qué sueño? ¿Cuál es realmente mi sueño? Que no sea solamente Teams, porque aquí pues Teams nos reúne, pero realmente esta es solo la punta del iceberg que se llama educación virtual. De hoy en un mes, en dos meses, ya cuando terminemos de revisar todo este cuento, vamos a hacerlo, vamos a empezar a revisar presentaciones en línea, webinars, cómo se hacen todas estas llamadas, cómo se hace todo, porque es realmente una locura. Y yo no sé en sus países, pero en el mío, a pesar de que intentemos pasar, esto va a quedar así, o sea, nosotros nos van a empezar a hacer ir a la universidad y al colegio y a la institución y todo, pero realmente lo que estamos ahorita viviendo es que muchas de las clases se van a quedar en el salón, en,
perdón, en Teams, en virtualidad, porque todavía no tenemos eso. Bien, el otro regalo para todos y para irnos, porque si no de pronto mi esposa y sí cuando baje después Juan Diego me escribe, oiga, ¿lo recibieron o no lo recibieron? Es, nosotros estamos organizando. Lo que pasa es que uno queda preocupado. ¡Claro! Y ahora imagine yo que soy el que me quedo solo. Nosotros estamos y tenemos un curso, yo creo que se los he presentado, que es de varias cosas de Teams. Y es un apoyo para nosotros acá, porque pues yo, la idea es dedicarle mucho más tiempo a eso, pero pues hay que mirar. Hoy lo redujimos el 70%, cuesta solo $7 si alguien lo quiere tomar, solo hoy. Y el cupón se llama Amistad. Con ese curso vamos a tener dos encuentros en vivo a la hora que ustedes quieran, con grupos de máximo 7 personas, porque es 70% de descuento con 7 personas. Es decir, apenas reúna 7 personas, les mando un forms, ¿a qué hora se pueden reunir? Y solo con 7. Si salen 5, pues 5. Si salen 2, pues 2. Porque realmente cuando hacemos esto se gana increíblemente lo que estamos haciendo. Y vuelvo y le digo, cuando es pregunta-respuesta rinde muchísimo más. Si les interesa, si no, no hay ningún problema. El sábado entrante vamos a trabajar colaborativamente cómo se trabaja un Word, cómo se trabaja un Excel, cómo se trabaja un PowerPoint. El vínculo que les comparto acá, usted lo tiene que picar y lo lleva a la página, ahí abajo sale. Y lo bueno es que con esos dos encuentros en vivo, aparte de todo el material que hay allí, que hay más de 40 temas, pues lo podemos mirar. En uno de los dos encuentros vamos a hablar solamente de Teams y en el otro encuentro que hagamos en vivo con esas personas vamos a hablar de Genial y de presentaciones, de PowerPoint y de Word, porque también sé que nos falta bastante. Compañeros, es una bendición para mí tenerlos. No sé si alguien más quiera decir algo. Yo, para hacer el juego, ¿cómo se hace? Ahí, usted pica, espérame, le comparto de una vez. Porque ese está solo por amor y amistad, que es hoy y mañana. Y no voten el vínculo. Si se les pierde el vínculo, me escribe y yo se lo mando, porque el vínculo es con un cupón que se llama Amistad. Espérenme un momentico. Les debe salir algo como esto. Aquí está. Sí, pero ya, ya. Ah, y ok, viene con tarjeta, ¿no? Acá abajo le dice, única inversión, $7.50. Si no lo hace por esta, sino por sin el vínculo, sin el cupón, le sale por $24.90. Eso es dólar americano. E inscríbase ahora. Yo como ya estoy seteado, si le digo inscriba, me lleva. Pero tú como no estás seteado, le dices inscríbete ahora. Ahí te sale una opción para pagar, te sale PayPal, tarjeta, te salen varias opciones. Si sí, no, que están las tarjetas. Si no la encuentras ahí, pues me escribes, oye, no se pudo, ¿sí? Y vuelvo y le digo, un encuentro de estos es solo de Teams. Si quiere que hagamos los dos solo de Teams, bien, pero el otro es de otras cosas que manejamos. Moodle, manejamos presentaciones en línea, todo este tipo de llamadas, grabaciones, inclusive edición de videos. Creo que quienes ya han hecho el curso de clases divertidas lo han visto. Y la última invitación, que esa sí es totalmente gratis, como todo lo que queremos hacer, es esta, compañeros. Creo que ustedes ya están, yo he visto a la mayoría, ya los nombres me parecen familiares. Es un curso totalmente gratuito de cómo mover sus clases a la virtualidad. Este es totalmente gratuito y aquí tenemos cuatro secciones importantes. Cómo se preparan las clases desde el análisis, desde el diseño, desde el desarrollo y desde la implementación y evaluación en un curso virtual. Es gratis, usted solamente da clic y empieza a revisar uno a uno. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote. Nosotros estamos muy agradecidos con que saquen el tiempo. Siempre les prometo que va a ser una hora y media, pero es imposible. Y si no lo finalizamos aquí, nos llega el almuerzo a todos porque falta mucho. Si tienen algo por decirnos, si tienen algo por aportar, si quieren que los acompañemos en su colegio, si quieren hacer algo, escríbanos, escríbanos porque esto se ha vuelto muy, muy bueno, muy bueno. Esa gente profesor, te quiero compartir algo, profesor. Claro. Mira, yo soy el administrador de sistemas aquí en mi colegio. Ajá. Y aún como administrador no sabía de algunos beneficios que tenía por parte de Microsoft. Y lo que te quiero compartir es eso, precisamente, si tú le puedes informar a tu ingeniero de la universidad, tu administrador de la universidad de sistemas,
que pregunte por los beneficios que cuenta tu universidad con Microsoft, porque también Microsoft puede ofrecerle cursos a los ingenieros, a los administradores, de ¿sí? manera que también nosotros como administradores podemos apoyar bastante a los docentes en todos esos tipos de privilegios, directivas, seguridad, todo ese tipo de cosas. Lo tiene Teams, o sea, es mucho, es muy grande. Teams, estoy viendo que es grandísimo. Sí, Edgar, yo le agradezco muchísimo. Y te digo, yo apenas ayer supe de eso, y entonces dije, pues lo quiero compartir contigo, porque veo que buscas la manera de que los docentes tengan, uh-huh. Puedan dar la clase con facilidad, y también nosotros desde administradores, también podemos ayudarles a ustedes, los docentes, que puedan llevar a cabo todas esas cosas. Maravilloso, Edgar. Le agradezco mucho. Miren, esto es querer. Yo le pregunté al ingeniero de mi institución, él me ha dado la mano con algunas cosas, pero como él no dicta clase, él no sabe con lo que yo me enfrento todos los días. Entonces, él me da como algunas orientaciones. Por eso la docente, Miss Jessica, me ha invitado a estos cursos, ajá, contigo, y me ha servido, y por eso estoy dando esta aportación, porque ya lo estoy viendo la otra parte. Y fíjate, y pasa que muchas de las veces, Edgar, tenemos el conocimiento, pero no sabemos compartirlo. Hay muchos videos en YouTube, muchísimos, hay muchas cosas. Yo me puedo prestar, si ustedes quieren, como plataforma. Hoy le agradecemos muchísimo a Raúl esta semana. Yo creo que mañana mismo subo el video de cómo cargar esas rúbricas, porque me parece brillantísimo. A mí me había dicho el ingeniero, no, yo ya lo vi, pero sí se puede, pero hay que configurar no sé qué. Entonces, miren, y ustedes, como Windows, como ustedes le están pagando a Microsoft, hay que sacar eso, que era lo que yo le decía a Edgar Quedías. Toca preguntarles, porque es que usted está pagando por eso. Eso creo que no es gratis para muchas instituciones. Y también es el otro caso, ¿no, Edgar? El de los administradores que ni siquiera contestan, ¿no? Porque es que también mantener 40, 50, 70 profesores preguntando, pues se vuelve un trabajo. No, y no, realmente tampoco es sencilla la parte del administrador, porque así, aparte que me preguntan maestros, a veces me preguntan alumnos directamente, inclusive hasta los papás. Imagínate cuánta gente estás hablando. Me recibo comentarios de papás, de alumnos, de maestros. Entonces, y mis compañeros administrativos también. Entonces, sí es una locura. No es sencillo contestar todo y tener la respuesta de todo, pero por eso mismo hay que utilizar las herramientas y los beneficios, ¿no? Entonces, si tenemos esos beneficios como institución de que tenemos licenciamientos de Microsoft incluye algunos beneficios que hay que preguntar, ¿verdad? Hasta dónde podemos tener, y ajá, si hay que sacarle provecho, pues hay que sacarlo, porque ahorita todos estamos batallando porque sí, es nuevo para todos esto. Irreal, es una cosa espectacular. Instituciones como la mía tiene 19,000 estudiantes, entonces es muchísima, solo en una institución, son 19,000 personas entrando a Teams todas las semanas, entonces es muchísimo. Me han pedido muchos otros videos, discúlpenme si todavía no alcanzo a hacerlos todos, trato de subir uno diario, quienes me siguen seguido saben que casi todas las noches hay uno, pero pues bueno, también entenderán que me toca ir a generar lo del almuerzo, si no, ahí sí ya mi esposa de pronto no está. Así es. Dios mío. ¿Nos repites la dirección, Luis Fernando? ¿De quién? ¿De mi correo? Del correo, sí. cerebrotevirtual@gmail.com. Si usted quiere que yo llegue a su institución, si quiere una charla personalizada, si quiere algo, bien, compre nuestro curso, nos ayudaría muchísimo, eso nos libera un poco de tiempo, y quien quiera, ahoritica, hablar conmigo, voy por un vaso de agua y nos quedamos hablando con los que necesitemos algo. Esto es Bucaramanga, aquí en mi pueblo, es un pueblo pequeño, y desde aquí estamos educando a Latinoamérica, y eso es lo que me hace llorar a veces en la noche cuando estoy orando. Yo digo, si lo estamos haciendo desde Bucaramanga, que es una ciudad con menos de 1,000,000 de habitantes, que es una ciudad pequeña, pero si yo mañana me voy de Bucaramanga a un pueblo que se llame, no sé, cualquiera de los... Un pueblo, Rosenberg, un pueblo cerquita suyo que sea pequeñito. Cholula. Si yo me voy mañana a Cholula, haría exactamente lo mismo. Por eso amo la virtualidad. Solamente por estar aquí ahorita, usted está recibiendo una clase impresionante. Mire, esta clase... La recibí yo, la recibió usted, la recibimos todos. Entonces, hay que defender esta virtualidad hasta donde se pueda. Pasado mañana le estaremos recibiendo charlas a Bill Gates, a otra gente. Agradezco la iniciativa porque sí nos has ayudado a muchísimas personas. Dios quiera.
Entonces, compañero, muchas gracias. Quien quiera algo, en el correo estoy, en el canal estoy, en el Facebook, Luis Fernando Botero Mendoza, Cerebrote. Entonces, ¿por qué Cerebrote? Cerebro, por toda la cabeza, y el T, que es tecnología educativa. Entonces, Cerebrote, tecnología educativa. Muchas gracias, Luis Fernando. Quien quiera colgar, bendiciones, los dejo, voy por un vaso de agua, y quien falte, Nilsa, me esperas 10 segunditos, voy a hacer chichi y a traer agua. Profe, yo también quería ver si puedo. Buen día a todos. Me despido, saludos. Sí, 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 el que quiera quedarse. Gracias. Chao, bendiciones. Un gusto.